Hay diputados de San Miguelito que en estos cuatro años y nueve meses no han presentado una ley. ¿Me escucharon bien? Que aman al país, que son pobres, que eran pobres, que entienden al pobre. Los diputados, yo los reto. Hagamos un reto, ese reto. Yo le digo a los diputados, vamos cada uno a enseñar su casa. Y veamos quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Que me molesta como político es cuando veo a un niño al que el papá le enseña, ah, llegó no sé quién, ve a pedirle. Pues hay gente que cree que porque yo soy diputado, yo tengo que darle un regalo en Navidad. Juan Diego, ¿por qué el diputado con más aceptación ya no va a correr? Chuchu. ¿A qué se va a dedicar Juan Diego? Chuchi, esa es una buena pregunta. Flow en la música. ¿Qué eso, fue, mi gente? ¡Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito! ¡Barto! Ey, Alerri, tenemos una combinación letal. Hey, ¡Brutal! De, de Osito Winnie, ¿ah? Claro, claro. ¿Ah? A un político, a un no un político. político. No, y y aparte de todo eso, creo que son de las dos figuras, hoy por hoy, en redes sociales, representando a Panamá, uno fuera del país otro dentro del país, en dos rubros totalmente distintos, pero que llevan la bandera a otro nivel. Contra. De corazón. De corazón. Ya tú le adelantaste uno. Mi gente, tenemos a Winnie y al mismo Juan Diego Vázquez. Ey, chat, esto es como, esto es como un multiverso, la verdad. Esto, esto, nada más lo hace flor la música. Esto es un experimento social. Ya. Yeah. Social. Más nada. We, Winnie nos va a apoyar mucho más. Claro. Han visto todos los podcasts que ha hecho. Ustedes lo pueden ver. Eh, porque muchos se preguntan, y que, oye, Winnie, ¿quién es Winnie? Claro. Pueden ver el de Olimesa eh, ¿En cuál tuviste? ¿En cuál otro tuviste? O sea, no quiero ser un, media humilde, un, pero un media ya tour. No me acuerdo, son van 10. Van 10 toca ya. Sí, 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 sí. Wow. En 12 días ha sido bastante. Parece que estuviste con el frente Climax también. Ajá, Ajá. Oli. Oh, sí, Climax. Sí, salió, Climax y Mesa. ese es lo que, el, el que vi, el, los dos que vi. Sí, Oli Climax también hizo uno muy interesante que se llama el blog del papá. Que okay. habla de, de cómo es ser un papá hoy en día, de cambiar pañales y. Wow. Cuidar a tu, me pareció interesantísimo. O sea, que bueno. De hecho, el eslogan el, 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 el del, del podcast es eh, Papá que se respeta, cambia pañal. Y Duro. Eso me encantó. Hice otro que se llama el podcast del duelo, muy interesante también. Entonces, de eso me acuerdo y, y el que dijiste de, de Climax. Okay. Eso ha sido No, definitivamente. Y, y por eso te decía que me parece interesante esta combinación. Te dije, hey, vamos a hacer algo diferente. Ya la gente ha visto tu historia en otros podcasts. Los invito a ver. La Historia de Winnie, muy 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 interesante. Eh, y dije, Juan Diego, te tengo una sorpresa, porque hace tiempo que estamos detrás de este caballero, ¿verdad? Y siempre nos chifiaba. Eso es mentira. Ay, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. No es así. Eso es mentira. Eso es mentira. Hubo, hubo problemas en la agenda por determinadas cosas, pero aquí estamos. Aquí Mira, estamos. yo no conozco tan a fondo al Frank, pero yo lo veo a diario dando la cara por el país. Así que por lo que sea que él te chifió, Valió la pena. Eso Ahí está. Y, compa, ya está gracias, listo con los votos, ya, Winnie A ti se te olvida que yo fui que te invité. <laughs> ya estás listo, compa. Ya le dio su Ya estás listo, compa. Ya él sabe con quién tiene que estar. Y no, no. a mí me va bien con los votos. O sea, la, yo sé que a la gente sumarla. Exacto, con acciones Exacto, definitivamente. <laughs> interesante, interesante. En la cara, compa. No, de verdad, un experimento muy bonito. Creo que va a ser algo súper, súper interesante que ustedes se van a disfrutar. Juan Diego, ¿cómo estás? Te veo cara de cansado. Oye, ¿tú no te has cansado de repetirme eso desde que yo llegué aquí? Sí. Yo, no re, yo re, grabo hoy y no, no vuelvo pero, más a regresar. No, sí, si exacto. La verdad, muy mal. Te voy a invitar. Voy in a voy a ir. No, la verdad sí. Los días, para un diputado que trabaja, el día comienza, porque esa es la distinción, ¿no? Se dieron cuenta que la hice. El día comienza temprano y puede terminar tarde. Precisamente por compromisos como este, cuando uno, cuando uno asiste, no cuando uno participa. Claro. Así que, ustedes disculpen, ¿no? Pero sí, aquí andamos. Pero bien, estoy bien, estoy contento. Estamos además en medio de la campaña. Ustedes saben que estoy apoyando candidatos independientes en todo el país. Entonces, digamos, si no es el trabajo como tal de la Asamblea, es estar en campaña, si no la familia, si no surge algo, estas oportunidades. Pero feliz, feliz porque hace tiempo también yo quería conversar con ustedes. Sé que este estilo de conversación es distinta, es más animada. Los pelados, la gente joven está muy pendiente de lo que están haciendo, Los felicito. Así que contento de estar aquí, la verdad. Gracias, gracias, gracias a ti por gracias. la asistencia. Winnie, que... desde Finlandia. ¿Cómo ves todo aquí? en Yo rollado después. <risa> <risa> vale, vale, no, yo vale, estoy muy feliz de estar aquí, eh, porque yo siempre he sido fanático de ustedes. Incluso eh, Oli y este podcast fue una de las cosas que yo vi como norte. Que me alentaban a crecer. Quiero, quiero, quiero sentarme ahí. Yo le decía el, el, el sillón amarillo, pero a mí se me había olvidado que no era amarillo, era gris. Era gris Pero ahora me puso en el amarillo porque ahora me trajo de panelista, así que no sé si se le enredaron los cables o qué. Pero yo estoy muy feliz de estar aquí. Eh, la verdad que es increíble. Muchas gracias por esta, este multiverso, como dice sí, usted no, Gracias el a ti. ¿Cómo te ha tratado el calor de Panamá? Yo odio el calor. Empecemos por ahí. A mí no me gusta el calor. creo ¿no? eh, sí. eh, <laughs> yo, yo, que a nadie, ¿no? Hay sí. gente que se mata a, a pecho y espada, que sí, que, a, que aman el calor. Yo Pero, creo que puede haber gente que le gusta más estar a una temperatura cálida que a una temperatura fría, como seguramente encuentran en Finlandia. Pero de ahí al calor que estamos viviendo, o el que yo sufrí en, en un nuevo sentido. Que sufrí en, en Chiriquí, en David, hace unos días. Yo creo que nadie debe amar eso, pienso yo. David, sin ofenderte, Chiriquí. Yo voy ahí porque me estás pidiendo que vaya, pero va a tener que ser como en Boquete o en Boca. <laughs> <laughs> porque, ¿qué David va? Está y más con la historia que este mamá acaba de David decir antes. caliente. No. Oye, sí, nos, nos contaba antes que se prendieran las cámaras que tuviste por allá. Fue bastante emocionante porque bebés, niños, jóvenes, viejitos... Eh, de todo el mundo estaba queriendo interactuar contigo, pero a la vez fue un poquito, te pusieron un poquito nervioso porque estabas en un caballo. ¿Cómo fue toda esa interacción? Mira, la verdad no le he contado, se los voy a contar. ¿Tenías sombrero o no? Siempre, claro. No pones una cabalgata ya. sin sombrero, te sacan. <laughs> eh, eh, me invitaron personas a las que estoy apoyando, que ahora son mis amistades, allá en la provincia de Chiriquien, David específicamente, a una cabalgata por el día de San José, que se hace todos los años, quién sabe Dios hace cuántos años. Yo ya había participado en un par de cabalgatas y no me había ido de forma complicada, porque si bien no soy experto, no va a venir aquí a decir que soy el experto jinete. Es diferente, pero me había defendido bien. Esta cabalgata ya me habían dicho: es una cabalgata grande, prepárate, todo lo demás. Yo había estado en David todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo, en Chiriquí, pues. Regresé el lunes temprano para ir a la Asamblea a trabajar. Voy el martes en la mañana a trabajar. Y salgo en la tarde para poder llegar a la cabalgata. Entonces, además, digamos que venía del día de trabajo. Ya lo tenía en el hombre el día de trabajo. Me monto en el caballo. No conocía al caballo, pero era un muy buen caballo. Les agradezco a, a los que me ayudaron a conseguirlo. Y todo comenzó en orden, ¿no? Yo iba ahí, saludaba a la gente. Y eso es lo que quiero dejar muy claro. Al, al contarles el cuento. Yo estoy honrado agradecido con Dios y con todo el pueblo chilicano en David del cariño que yo recibí ese día. De verdad que estoy agradecido. Pero en la emoción de estar en el caballo, llevarlo, poder saludar a la gente que me saludaba y a la vez recibir personas que se me acercaban físicamente, pues donde estaba yo con el caballo, entendiendo para que nos ubiquemos, había... Nada más conmigo en ese momento había, podía haber decenas de personas en caballo. Y atrás venía otro, y adelante iba otro, y había un carrito con murga, un carrito con música. O sea, había de todo alrededor. Claro. El caballo no está para eso. O sea, si el humano lo, lo pasa mal, el, el caballo, imagínate, todos los caballos venía la gente. Había mamás que me ponían a los hijos. Entonces, como te digo, yo contento porque quería. Darles para atrás ese cariño que me estaban dando, pero un poco preocupado porque de nuevo no soy el experto. Yo sentía que el caballo si se me movía, si tenía un bebé en el frente, y Dios no quiera, y le doy gracias a Dios que eso nos pasó, de verdad, porque lo pensé varias veces. Se me caía un bebé. O sea, te montaban el bebé todo, en el caballo. Sí, frente a mí. Como para la foto, pues te explico. Y, y lo hice, te confieso, lo hice tres o cuatro veces, pero ya cuando fui avanzando, que claro, como va cayendo la noche, va subiendo el alcohol de las personas que están alrededor. Yo ese día no estaba tomando, gracias a Dios, por, porque estaba un poco preocupado. Y hubo di, un momento que dije, y, y puede sonar grosero, ojalá me disculpen, no era mi intención, pero le decía a mamás, en verdad no lo voy a montar. O sea, tómame la foto con mucho gusto, pero no lo puedo montar porque si pierdo el control, o sea... Y, y como te digo, fue muy bonito, pero sí creo que... Eh, estaba un poco preocupado porque no me quería hacer daño a mí y más importante no le quería hacer daño a, a nadie. Persona. Pero hey, fue una gran experiencia, la pasamos bien, el pueblo nos recibió con mucho cariño. Fueron muchos otros políticos y según me dicen, no puedo acreditarlo porque no estaba en todas, yo recibí bastante cariño y para mí eso es lo más importante al final y poco a poco ir mejorando en, en cómo manejo el tema de las cabalgatas. <laughs> Interesante, ¿Tú, tú yo, ¿tú no estás soy, yo no sé montar no, 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 para nada. Pues ¿Tú tampoco? ¿eh? Jamás. ¿Tú? Eh, bueno, debemos todo cavia para la foto, dije, que fotito. Te ves bien interesante tú con, con la hebilla eh, Ya, yo de, sé, yo de de y el de, gorro y de, las botas. Y el podería. Pero nada más tomado para la foto. Ahora ¿Vale? te, te mando la foto eh, yo matando a bueno, vamos, Muy la interesante. Ah, la, ¿no? la, la botita, ah, la botita. Tiene la bota ya de abajo. Oye, pero tú estás listo. Sí, ya estoy listo. No, quiero unas chocolates para irme totalmente ah. a sí, no, ah. acorde. Tómala ahí de este. Ese materialcito bonito, como de fieltro, de telita, va a terminar. No, sí, totalmente. Particularmente. Me, sucio y ay, tengo que cuidarlo, tengo que mantenerlo en un cartucho porque si no se. El día de la cabalgata. Uh, horrible. Juan Diego, tú sabes y estás consciente que tú eres, si no, el diputado. Más popular en, en positivo, uno de los más populares de Panamá. Con mayor aceptación. Con mayor aceptación. ¿Cómo manejas eso? Bueno, lo primero es repetir el tema de la cabalgata. Es un honor, es un placer para mí, porque al final pongas a pensar. Y antes fuera de cámara estamos hablando de los artistas, que es lo que ustedes más saben, y, y se dedican a hablar usualmente. ¿Qué artista? ¿O qué? Porque vamos a, vamos a sacarlo del arte, porque pasa más en el arte. Pero qué persona hace un trabajo, no le gustaría que todo el mundo diga, hey, la estás votando, Frank, me gustó, la estás votando, eres bueno en lo que hace. Eso, literalmente los artistas se vuelven más famosos y tienen más dinero y más éxito gracias a eso. En la política no es necesariamente igual, pero yo por supuesto estoy agradecidísimo con las muestras de cariño que yo recibo todos los días, tengo que decirlo, por el trabajo que uno hace. Porque como tú dices, más allá de que si soy o no soy el más popular, no lo sé, y, y ni estoy trabajando pensando en eso, es bonito. Que alguien vea el trabajo y sobre todo con lo que uno vive adentro, porque eso es lo que yo, yo lo que más le digo a la gente, que eso no sé, ustedes me podrán decir cómo lo vive un artista, pero pónganse a pensar yo. En verdad, mi trabajo, a diferencia de, del, del cantante, pongamos el ejemplo, o del estrella de cine, el artista que está pegado y que es bueno en lo que hace, sale a un escenario, canta y la gente. Es, lo anima, le grita, le canta la canción, le prende el lighter, sube los celulares, o sea. Full apoyo. Y eso lo anima en medio de su labor. Porque ese es su trabajo, claro. repito. Pero en mi trabajo, que no es ir a la cabalgata, digamos, a mí la gente me cae a palo. O sea, al nido de ratas. Lo dije, ¿y qué? Yo voy a con <laughs> ese calor. Que lo, los, los diputados, hay un número importante de diputados en la asamblea de mis... Con, porque yo siempre le digo a la gente como para que se ubiquen en esa realidad mía, en mi cabeza. Esos son mis compañeros de trabajo. Mm. Y que los he tenido como en la escuelita los últimos cuatro años y con este mes de marzo, tres meses. Es decir, perdón, nueve meses. Entonces imagínense que allá adentro... Cuando yo digo cosas como la que dije hace poco con las dietas del aeropuerto y uh -huh. lo que reciben por ir a una reunión, ellos están bravos, algunos me critican, se ponen bravos, me insultan, etc. Uh -huh. Y yo estoy allá adentro, y te lo digo, a veces, yo lo he dicho antes, a veces yo pienso, Ey, ¿será que yo estoy mal? Porque uno, como ser humano, y cuando recibe en el momento tanta negativa, uno dice, Ey, yo tal vez estaré mal. No cuesta, Pero literalmente no. uno sale a la calle. Y voy al, a cenar con mi novia, voy al súper, voy al cine, voy a una fiesta, o estoy con mi familia y pasan los vecinos, y es todo lo contrario. Y ahí es cuando uno vive eso. O sea, que en verdad yo doy gracias a Dios, porque si yo no tuviese ese apoyo de quien me quiera apoyar, que se los agradezco, que no es todo el mundo, está de más decirlo, pero es mucha gente que me apoya gracias a Dios. Yo tal vez no podría haberme mantenido tan firme y tan animado, tan decidido en hacer el trabajo, porque en política, como solamente en cualquier oficio, es fácil. Que alguien te diga, hey, te verías mejor con un suéter así, pero blanco. Y que tú pienses, ok, y te lo, y te lo cambies. Y créeme que hay mucha gente que, también, como para bien, como también para mal, quiso decirme, cambia esto, no hagas esto así, haz esto acá, no digas eso. No. Entonces... Tú yo no estoy contento, pero... Tú, pues. <laughs> pero. Pero, y te cuento en confianza aquí, pero o sea, al final nosotros somos pelados. Yo probablemente tengo su edad, o soy un poco más joven. No, tú estás bien, yo <laughs> soy un poco más joven. O sea, te miró a ti y dijo, no, soy un poco ¿Y más. Joven. A mí, no, tú pegas por el gobierno. Ya yo pelito, ya yo he pelido. Ya yo hablé esto con él bota. otra vez. Ya yo hablé <pelé> esto no, con él en otra <laughs> entrevista. <ya> él se ve más joven que yo y hace que no lo es. Entonces. Lo que quiero decir es. Pero, y él me lo dijo que me veo cansado. Este es mi cara Dite, de Exacto, él es así, él le gusta. Él le gusta o sea, o sea, joder. Este es mi cara de siempre. Este es mi cara de siempre. Para que sepan que... Juan Diego, no puedes vivir en el pasado, <laughs> hermano. Ya. Yeah, ¡Ya! Yeah, yeah, eso quedó yeah, un rencor. Que no le estoy guardando a mis compañeros, te lo voy a guardar <laughs> ya aquí. Ya, güey. <laughs> espérate, espérate. Durante toda esta entrevista. Espérate, ¿cómo <laughs> así que tú no le guardas rencor a tu que te interrumpa. ¿Cómo así que tú no le guardas rencor a tu compañero, compa? Yo creo que a mí lo que más. Una de las cosas que más me han reclamado a mí en este tiempo. Es que yo he sabido hacer, creo, creo, porque me puedo estar equivocando, la difícil división entre lo personal y lo político. Okay. Y aunque hay gente que dice que lo personal es político y lo entiendo y lo respeto, cuando yo peleo contra, piensen en el diputado menos favorito que usted tenga, que puede ser diferente el de cada uno y no, no quiero yo decir un nombre, no, no. pero cuando yo peleo contra ese o debato contra ese, yo no debato contra la persona contra el padre o la madre o la abuela o el abuelo o el hijo o la hija yo peleo contra la idea o la acción que esa persona permite a través de corrupción de malos manejos etcétera entonces yo prefiero concentrarme en eso que porque yo les digo algo aquí ahorita yo no odio a ningún compañero de los que yo tengo escúchenlo bien no odio a ninguno Odio lo que le hacen al país muchos de ellos, odio cómo tienen al país muchos de ellos, odio tal vez lo que más odio, no debo decir odio tantas veces porque no es sano tampoco, pero no me gusta para nada la hipocresía, si a algo me molesta es como de lo que más he enfrentado, es que dicen en las entrevistas y le dicen al país que aman al país, que son pobres, que eran pobres, que entienden al pobre, que viven por el pobre, y uno, que te enseña en su casa. Los diputados, yo los reto, hagamos un reto, ese reto. Yo le digo a los diputados de mi circuito o de todo el país, vamos cada uno a enseñar su casa y veamos quiénes son los ricos y quiénes son los pobres. Uno y dos, están diciendo que piensan por el pobre y todo lo que hacen es para joderlo más y le mienten. Pero aún así, como te digo, yo no odio a la persona porque, hey, yo soy algo, yo soy criminólogo de profesión, además de abogado. O Entonces sea, créeme que yo lo que trato es tal vez de entenderlo. Yo sí lo que debo hacer es una tesis doctoral. A mí me van a dar un doctorado en criminología cuando salga de, de la asamblea. Pero yo, yo no los odio. O sea, de verdad que no. Porque creo que además eso me haría más daño a mí. Y por eso yo Totalmente. saldré de aquí hoy. llegar a mi casa a dormir, Dios primero. Veré a mi mamá, veré a mi papá. Porque vivo con mis papás, comenzando por ahí. Y miré a dormir y mañana me pararé. Y no pensaré de que este hijo, que lo pienso en el momento. Exacto, o sea, que Dios, este. Pero ¿qué pasa? Yo gracias sí. a Dios. Cuando tengo esos debates duros que ustedes ven, yo me regreso con rabia a la casa. Obvio, obvio. Pero gracias a Dios, ey, me baño, me despierto al día siguiente, es un día nuevo. Y puede ser por la malsana relación que tengo con mi trabajo, de que cada día hay una pelea distinta, pero eso sí les digo, mañana me despertaré y pensaré en que este man me dijo cuatro veces. Incluida un al aire que me veía cansado. Eso ¿Qué? no lo voy a, eso no lo voy a exacto. olvidar. Exacto, muy bien, exacto, nunca lo voy a olvidar. Mira, Perfecto, yo, así me gusta. Yo creo que lo que él dice tiene mucho sentido porque yo siempre he dicho que el odio es el amor pata para arriba. A veces es mejor no sentir nada. De acuerdo. Odio y rencor es. O sea, si, mira, si tú haces un ejercicio muy fácil que tú mantienes la mano así y tú te imaginas que aquí hay una bolsita de odio y rencor. Tú lo puedes mantener así 15, 20, media hora. Manténlo así dos, dos semanas, se te va a cansar el brazo. Exactamente. Hermano. El rencor y el odio cansan. Exactamente. Y yo creo que eso Qué no es. Qué buena energía. De verdad es, me gustó. Eso, eso para nadie es saludable. Eso no es sano. Eso no es sano. No. Eso, no es sano. eso no es sano. No, y tipo de relación. Y daña ni a uno. laboral, ni amorosa, es que ni mantiene amistad, ni nada. Cinco años, así mismo como tú acabas de decir, batallando con todo eso y web, de la, mira, de la gran. Y cha, para que él diga aquí que. No guarda rencor, tiene que tener una fuerza de voluntad grande. Es que una cosa ¿Qué? es trabajo, otra cosa es... Sí, sí, hay que, hay bueno, que tener una no, división. No, y yo te, yo te pongo un ejemplo. Hay colegas que han pasado cosas muy tristes. Muy, muy tristes. Y yo les he escrito, les he dicho, cuando, cuando yo me enteré en su momento, que a ah, no sé quién le dio COVID en esa época. A uh -huh. no sé quién le dio COVID, yo les escribía. y ¿cómo está? Porque además yo tengo colegas muy mayores. Claro. Y son personas con las que no comparto de 100 ideas, compartiré... Media una. Ni, ni una entera. Media una. <laughs> y ahí la Pero yo, adeñada, cuando ¿cuál? un <laughs> tema de humanidad, hey, ¿cómo está? Está bien. Ojalá se mejore. Uh -huh. Hubo un colega que tuvo un accidente montando caballo precisamente. ¿Cómo está, colega? Porque al final somos humanos. Claro. Y, y tal vez es mi error, y yo digo mi error porque hay gente que quiere sangre y yo la entiendo. Porque el que vive en la pobreza por culpa de estos tipos tiene derecho a sentir lo que siente. Aunque yo no lo comparta. Pero tal vez mi crianza por mis papás, que somos fue una familia muy católica, que mis papás, son, o sea, mis papás son las mejores personas que yo conozco en mi vida. Y sé que todo el mundo dirá lo mismo de sus papás, o, o mucha gente, pero yo creo que la gente lo dice de mis papás, mis papás son lo máximo. Me enseñaron eso, pues yo de verdad que ellos, hey, yo, yo todos los días que pueda, y que no lleguen en el apuro de correr de un lugar a otro, yo los saludo, cómo está, buenas tardes. Y después me calzo los guantes. Pero primero cómo está, buenas tardes, y después me los calzo. ¿Cuál, y vamos. ¿Cuál es el compañero con el cual... ¿Has debatido más? ¿O sientes que has debatido más? Esa es una pregunta interesante. Porque, ¿qué me ha faltado a mí? Te lo digo. Yo llegué a la asamblea, entre muchas otras razones, porque yo en la escuela debatía. Estaba en clubes de debate. Y yo añoraba llegar a debatir. Y aunque sí me ha tocado, no voy a decir que no, el nivel de debate a veces no es el que yo quisiera. Porque hicieron un debate de argumentos. Ey, ¿en verdad yo quisiera? ¿Sabes yo quisiera de verdad? Y me ha pasado que alguien me diga, que alguien me haga hacer decir, me equivoqué. Tiene la razón, hay lo que yo no vi. Lamentablemente, siempre cuando yo digo algo como lo que dije de las dietas o algo, salen a decir: es que mira cómo habla ese man. Es que mira lo que hizo hace 10 años. Es que mira que la novia de la hermana, del primo, de la amiga, del Total, tío super de estaba quito y no sé dónde. Entonces, brother, vamos a debatir. Pues quiero que quiero que, quiero que la razón en verdad para tener el debate. ¿Quiénes son de los que más yo he podido decir que debato? Uno estuvo aquí sentado, vecino mío de San Miguelito, tal vez. Él es de los que, de los que se para a hablar. Por supuesto que no estoy de acuerdo con las cosas que dice. En, en gran medida, pero tengo que reconocer que a veces se ha parado a defenderlo. Para mí, no de la mejor manera, pero se ha parado a hacerlo. Yo me llevo un... Esta es una medallita de esas como los scouts, que yo... Y ojalá no me la sale, con lo que estoy diciendo ahorita, <laughs> aunque nos queda como un mes y pico nada más de trabajo. Si no estoy equivocado, y puedo estarlo, pero si no estoy equivocado, si no el 100%, pero el 98% de las veces que Benicio Robinson, y lo voy a decir, ha ido al pleno de la Asamblea. A debatir ha sido para responderme a mí. Y eso al final es el diputado con más tiempo en la asamblea. Uh -huh. Y oh, es que amigo, lo... El 98%. Eso no es un número alto. No, es que yo, yo creo que el 100%. Es, es que, busqué, hagamos el ejercicio. Las veces que le ha ido a hablar al pleno, al pleno, es para responderme a mí. Porque tal vez los compañeros, bueno, es el presidente del partido, del, del uh -huh. PRD, claro. pero. Y eso no lo hace cualquiera. O sea, lo te digo si sí, sí, él tiene que ir a pelear conmigo, o sea, ¿sabes? son las armas grandes con las armas grandes. Claro. Entonces, él, por ejemplo, <laughs> se ha parado a, a debatir conmigo. Pero yo creo que hasta ahí. A veces también otro vecino de San Miguelito Leandro, también un hombre con un, con un discurso que, o sea, que puede pararse a debatir. Eh, y yo, pero yo les cuento, les digo algo, que la gente no me va a creer. Y que tal vez habrá gente que lo verá incluso mal. Y lo puede decir aquí Cristiano Adames, que estuvo aquí sentado, que fue presidente de la Asamblea dos años. Lo puede ser el presidente actual, no, lo puede ser no, presidente. El hombre, el hombre lo puede ser el presidente el Castillero, que tuvo dos años. Yo, no voy a decir nunca, pero yo muy rara vez, antes de yo hacer cosas que ustedes han visto, y que luego mis compañeros se cabrean, porque a qué salí a decir lo que pienso con la contundencia que me suele caracterizar. Yo le digo, hey, compañero Winnie, usted tiene esta ley, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Mire, yo creo, yo creo, no tengo la, la verdad absoluta, pero yo creo, compañero, que este artículo, este artículo, este artículo, este artículo están medio raros. Mejor no debatamos eso. O cambiémoslo, yo lo apoyo con mucho gusto. Cuando ellos o, no, o me ignoran, o les vale, o me dicen, hey, yo tengo los votos, porque es la que siempre el PRD, sobre todo, yo tengo los votos, di lo que tú quieras. Si es compañero. Cara, cara. no quiero pelear, A lo que tú quieras, que no sé qué. Y eso yo me paro, hablo. Literalmente se enciende el país y yo soy el malo. O sea que pero para le... que sepan que yo no es que la primera... O sea, yo me sé calzar los guantes. Pero nunca es mi, primer, mi, primer, mi primera opción. Oh, o sea, que okay. tú le das la base por bola. ...eh papá, mira, aquí esto está mal, esto está mal, esto está mal. Es que no es base por bola. A la asamblea vamos a entendernos y a resolverle al país. Claro. No a pelear. Así tú no quieres resolver al país y quieres presentar tu porquería para hacerle un daño al país. <laughs> mi trabajo es al menos decir, huevo, está en contra. Por A, por B, por C, por D, por E y por F. Si usted encima quiere votar como quiere votar, no vaya a decir. Pasó con lo de la mina, hermano. Uh -huh. Nadie puede decir, aunque lo dijeron algunos descarados, es que nadie dijo nada, es que fuimos a presidencia y el presidente de la república nos convenció. Es que no me lo leí, brother. Yo pude haber hablado en la asamblea entre el primer debate, el segundo debate y el tercer debate, tres horas sin sumar a Walquiria, sin sumar a Edison, sin sumar a otras voces que estaban ahí opuestas. O sea, hubo mucha gente diciendo cosas, sin sumar al país que estaba marchando desde antes que lo aprobaran. Ah, y usted dice que nadie le dijo. Entonces, al final, el, ¿y te quieren debate? Vámonos al debate, con mucho gusto. Claro. Pero es, el trabajo nuestro no es debatir, es entendernos aún lo que estamos en desacuerdo y resolver. Y ojo, lo hemos hecho. La bancada independiente tiene 48 leyes de la República, gracias a Dios. Y son leyes, nosotros somos cuatro, siempre lo digo y lo digo aquí ahora. Somos cuatro diputados. Hemos requerido 32 votos más para llegar a la mayoría de 36. Y en esos votos ha habido PRDs, CIDIs, Molirena, parameñistas. Es decir, ellos nos han apoyado. No necesariamente en las leyes que yo quisiera. Anticorrupción, en el tema de la mina, en el tema de cómo generar una ley. La gente me reclamaba... ¿Por qué el diputado Vázquez hasta ahora habla del tema de la Junta Directiva de Tocumen? Yo en el 2020 no tenía un año en la Asamblea y presentamos una ley para cambiar eso. Pregúntame si me la han aprobado. Me han aprobado otras y doy gracias a los colegas, pero esas no. Eso, eso me gustaría preguntárselo porque, eh, como usted bien indica, tuvimos a Cristiano aquí, eh, do, el doctor Cristiano Adames, y yo le decí, él me decía: Yo quiero. Nosotros, la labor de nosotros es. Proponer leyes. Claro. Pero no es que yo proponga una ley y me la van a aprobar. Entonces yo, yo me quedo pensando y que, wow, pero es que es complicado. Porque por más voluntad, por más buena voluntad que tú tengas, al final es un conjunto. En, 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 o sea, es una unión. es un cuerpo. Exacto. Entonces, ¿cómo. Mira, yo te voy a dar una opinión. ¿Cómo quedamos? Te voy a dar una opinión que de repente vas a una quiero que me digas cómo en Finlandia también. Sí. sí. A ver si a me decir, mudo. Yo te voy a decir una... No, no Mentira, yo no me vamos no, para la no no favor. No, por porque, favor. Porque no te mudes. <laughs> <laughs> yo te voy a decir una opinión, o sea, bien ignorante. Yo no sé cómo, cómo decirlo de una manera como bonita, pero... Dígalo, hermano. Dígalo, bueno, lo, 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 lo que él dijo no tiene ni pie ni cabeza porque es muy fácil, pero muy fácil... Hacer cosas como, ok, dediquémonos a que todas las escuelas tengan silla. Dediquémonos a que la caja de seguro no se quiebre. Dediquémonos, o sea, dediquémonos a hacer bien al país. Como tú me a decía a mí que toda la gente que está en la asamblea no puede dedicarse. Tú estoy hablando de cosas simples y sencillas. Claro. Yo no te estoy diciendo que le regales una mansión a nadie. Te estoy diciendo que le des educación. Te estoy diciendo que le des a la gente una esperanza de vida bueno, ¿cómo, seguridad ¿cómo, ¿cómo es en Finlandia? yo creo que la gente tú vives allá pero antes nada más quiero que la... para no perder el hilo uh -huh. te saco la respuesta a ti amigo si como tú dices y yo coincido es fácil hacer las cosas bien como yo lo he intentado hacer por cuatro años y, seis me y nueve meses ¿por qué entonces 71 personas que estamos para hacer eso no lo logramos hacer? ahí voy ¿pero ¿cuánto crees que es la razón? no sé porque no, se, no todos no están pensando en eso. Pero porque no todos están pensando en eso. Pues yo les digo, nosotros, si nosotros cuatro, aquí, dedicáramos 24 horas de un podcast a resolver todos los problemas del país, estoy seguro, por lo que, porque sé lo que hay en tu corazón, en el tuyo, en el mío y en el de él, que lo hacemos. Claro. Pero si en mi corazón no está resolver esos problemas, si no lléname de plata, yo no lo voy a resolver. Pero, y no pierdas pero de vista que esa pueblo, es la causa. Pero también el pueblo es el culpable. Ejemplo, nosotros... Tenemos una, humildemente una aceptación bastante grande. Bastante. Gracias a Dios y a la gente que nos da el apoyo. Perfecto. Decidimos traer a los políticos, a los candidatos políticos, para que la gente lo conociera. Una charla normal, sin agenda, sin nada. La gente puede pensar lo que quiera, pero al final es sin agenda y sin nada, vamos a dejarlo hablar. No, porque eso es un monólogo. Hey, pero si el, la persona quiere hablar, yo, yo quiero saber qué. Escucharlo y entender, para que tú puedas tomar una decisión, para que tú claro. puedas tomar una decisión. La gente ya van a dañar el programa con política. Entonces, si nosotros no vemos quién va a administrar el país, ¿por qué no vamos a quejar cuando claro. esas mismas personas están administrando el país de forma incorrecta, Winnie? Yo creo que donde la gente se sintió un poco fue cuando empezaron a darle aire a personas que tienen la plata para coger aire de sus propias maneras, o sea, de su, por sus propios medios, digamos. Entonces, eh, ustedes saben lo que hacen con su programa, porque, o sea, tal cual ha ido muy bien. Pero yo creo que fue eso. Y ahí sí te tengo que llevar la contra, porque yo siento que culpar al pueblo de tantos años de malos gobiernos. Yo no, no sé. Yo no, yo no precisamente estoy culpando al pueblo, pero recuerda algo. La decisión la tiene el pueblo, la tenemos sí. nosotros. Nosotros elegimos los, nuestro gobernante. Nosotros elegimos a quién, quién es que va a administrar el país. Yo Entonces, creo... si tú tienes una empresa y tú eliges un mal gerente, ¿de quién es la culpa? Yo creo que ambos tienen la razón. Lo que hay que tomar en cuenta solamente es: sí, el pueblo tiene un nivel de responsabilidad que, sin duda, es en la teoría plena, porque somos los que votamos y decidimos, claro. pero también está viciada o sesgada a raíz de que. Nadie puede decidir en libertad, como debe ser el voto de cada uno de nosotros y de los que nos están viendo. O si sea, al final en mi estómago, en el de mis tres hijos y mi esposa, no hay comida y llega este man con una bolsa a dármela. Ahí yo pierdo algo de mi autonomía porque yo, y tal vez si fue una mala escuela, porque no olvidemos eso, las escuelas oficiales que maneja el gobierno, que también he estado con la ministra de Educación hablando del tema, hey, no están en las condiciones que deberían estar. O sea, yo me gradúo, no tengo nada. Llega este, van a resolverme y yo voy a pensar: no, no, es que aquí no hay, no hay, no hay discurso, porque a mí me dice mucha gente eso. Yo no como papel, yo no como discurso, yo no como promesa, sino que yo como la bolsa de comida que me da A, B, C y D. Correcto. Y hay gente que dice: yo necesito eso. La, y, ¿Y qué te quiero decir? Y la gente dice: hay colegas que piensan, o gente que. La gente es bruta, la gente no es bruta. No, la gente no. La, la gente gusta. sabe que decide mal. Pero aún piensa que es su única forma de sobrevivir es que no le queda de otra. Y lo ven como un hecho de supervivencia. Sí, pero es que la, ahora. El, están pegados a la teta del gobierno. Pero, o sea, pero, O del partido que vaya, vaya a ganar. Ok, pero voy a algo. El, el, el pueblo es sumamente inteligente y sumamente brillante. Me trilla en la cabeza cuando la gente dice que. No, porque el pueblo es ignorante. El pueblo no, no, no es, es ningún ignorante, es bro. El pueblo es sumamente inteligente y brillante. Si hay clientelismo no hay clientelismo, al final el voto es secreto, es lo que yo entiendo. Sí, sí. Ahí tú puedes votar por quien te da la gana, brother. Pero yo creo, y ahí es donde voy, yo creo que el panameño es una persona de muy buen corazón. Sin duda, uff. Y ahí te voy a tirar otro tema. Pa, ¿Y tú que estás en Europa? Ajá. Mira, el panameño en cualquier país de Europa que llega, lo quieren. Claro. Tú no vas a llegar ni un. O sea, yo no he ido a ningún país, yo creo que yo he visitado más de 80 países, nunca me han dicho de qué. Ese panameño me cae mal, ese panameño son las cosas malas, no. Inclusive panameño que llega a otro país aprende el idioma local, sea el que sea. En finlandia los que viven en Finlandia hablan finés, que no es cualquier cosa. Entonces, yo creo que a pesar de que el voto es secreto, si yo le prometo a él, yo voy a votar por ti. El panameño lo hace. Ahora. Hay cierto compromiso moral por votar por, por la persona. Entonces yo entiendo que si nosotros, si nosotros, desde, desde que tú estás en la escuela, le inculcas ciertos valores eso, a eso. los pelados. O sea, la gente odia la política en Panamá ahorita mismito. Sí. Es lo que trato de decir. Es triste. Y es triste porque la política es un medio que está. Es una ciencia, creo, ¿no? Es ciencia. Sí, sí. una ciencia que está hecha para. para para el bienestar del pueblo. Yo nada más quiero quedar con lo que tú dijiste para que nos respondas, porfa, porque quiero saber uh -huh. cómo se vive la parte política que puedas conocer en Finlandia. Pero yo sí les voy a contar algo. Si bien yo creo que mucha gente de, la, de, de San Miguelito, donde soy diputado y del país, saben que yo soy una persona que tiene valores distintos, no mejores ni peores, distintos a algunos de mis colegas. Claro. No, es, no sería verdad decirles que yo no veo a la gente que pide o sea, yo sé que el clientelismo es real, porque sé que la necesidad es real y sé lo que dice él, y por eso quiero rescatar los valores. Y Cuando veo una mamá pidiendo para sus hijos, no es que estoy de acuerdo, pero en algún sentido lo entiendo. Lo que a mí me mata y lo que me molesta como político porque siento que ahí es donde ya fallamos, es cuando veo un niño al que el papá le enseña a ah, llegó no sé quién ve a pedirle eso sí me, me frustra, porque eso sí estamos creando personas que se, cree, que se críen dependientes. Y una cosa es, de nuevo, que no es que lo justifico, pero lo entiendo, porque no soy padre ni madre, pero me imagino lo que mi mamá haría por mí. Pero de día de que yo le diga a mi hijo, oye, esto no solamente es lo que nos queda, sino lo que tú tienes que ir a hacer, criar una sociedad, yo sí me he encontrado eso. Hay, hay, personas, hay personas que Saben que está mal Pero lo hacen por sobrevivir es que no Pero hay gente no. que cree Winnie Hay gente que cree Que porque yo soy diputado Yo tengo que darle Un regalo en Navidad Sí mm. O tengo que darle mm, a No sé qué Cuando por ejemplo Por hablar por mi persona Nunca he faltado al trabajo Gracias a Dios Y para eso he tenido que Asumir sacrificios Y dejar de hacer cosas Que me hubiesen gustado hacer Como un ser humano que soy Pero nunca he faltado al trabajo Solo falté Dos días y por un viaje y estaba mi suplente. ¿Estás incapacitado? Fui a... No, nunca me he incapacitado. Nunca me he incapacitado en cuatro años y nueve meses. Viajé a buscar un premio internacional que me dieron y hasta me arrepiento un poco por los días que me perdí en la asamblea, pero es lo único. O sea, a mí me puede sí que yo no trabajo y que, y, y que es para lo que a mí me eligieron. Pero hay gente que cree que encima yo tengo y eso es lo que a mí... Es. La palabrita es la cabeza me sorprende. Tú tienes... Juan Diego nunca ha dado eh, jamones, juguetes. No, no, mira, mira. Nada. Nosotros, yo desde antes de ser diputado, trabajé en fundaciones. Y lo único que he hecho es trabajar con esas fundaciones y no en San Miguelito, en todo el país. Entonces, yo no, yo no, yo no creo que la política, ni, el, ni, el, ni la política electoral, deba estar ligada con esa clase de entregas. Y la gente aquí. Y por eso yo entiendo a veces, cuando algunos hablan de que es beneficencia de que es solidaridad, porque lo entiendo, porque repito. Se habla de yo, bondad. De yo no puedo bondad. negar la necesidad del pueblo. Y no puedo ver mal que si mañana Flaula Música decide, porque se consigue mil palos, comprar 200 juguetes y llevarlo, porque eso estaría mal. No estaría mal. Claro. Lo que está mal es que yo, hay algo, y eso es lo que más me duele a mí. Yo soy católico y me critican porque dicen que, que yo digo y soy y pienso es que yo no ando como algunos, que para mí son hipócritas, con la Biblia en la mano diciendo vaina. Doble moral. Colegas que hablan de la Biblia y de Dios, y que señalan a algunos ¿qué dice la Biblia de eso? Tu mano izquierda, no sé sea, para lo que ve tu mano derecha. Uh -huh. o Entonces, sea, si yo llego con el regalo y después estoy la volante o tú sabes que yo quiero ser diputado y que me quiero reelegir, no me vengas a decir a mí que ni es estás condicionando es bondad. Para mí directamente, pero digamos que al menos indirectamente. Entonces no nos mintamos. Claro. Yo jamás he caído en esa práctica clientelista. Y la mejor forma de probarlo, ¿saben cuál es? A ver, ¿quién sabe cuál es? ¿De ¿Redes sociales? Quien les habla no está corriendo a ningún cargo público. Así que lo que puedan decir que yo he podido hacer o dejar de hacer no tiene fines electorales. Por ende, no es clientelismo. Porque el clientelismo es una transacción. Yo te doy a ti una bolsa de comida, tú me das a mí tu voto. ¿Yo qué voto estoy pidiendo? Juan Diego, Alguno. ¿cuál es el rol de un diputado real? Suena tonta la pregunta, no, pero yo quiero que tú le digas claro. al pueblo cuál es el rol. Acuérdate que de la escuela quitaron la materia cívica, que yo sí di. Uh -huh. Y eso es parte del problema, que la gente no sabe qué hace un diputado, qué hace un, un representante, qué hace un alcalde, qué hace un presidente. Y la y materia es, sí es es está. Creo que le pueden haber reducido los, las horas de, de cuando hace un tiempo... Pero la materia siesta este. siestas en, 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 en la escuela. Un diputado tiene una serie de funciones, pero que yo las podría resumir en, uno, hacer leyes, que es legislar. Pero no solo es hacer leyes, y tampoco, ojo, la gente dice, ah, ¿qué leyes tienes? Y aquí están las leyes que yo tengo. Pero no solamente es proponerlas, sino las leyes que trae el fren, buenas o malas, yo tengo que revisarlas. Tengo que mejorarlas o tengo que rechazarlas. Eso es parte del trabajo. O sea, todo el debate del quehacer legislativo. Dos, administrar. La Asamblea nombra, para que sepan, hay gente que está confundida, al Contralor de la República no lo nombra el presidente, lo nombra la Asamblea. Entonces es un trabajo muy importante. Que esta Asamblea hizo muy mal. Nombra al defensor <laughs> del pueblo. Muy importante. Muy importante, la asamblea solita, no es que el presidente, la asamblea. Pero además manejamos el presupuesto del Estado. ¿Y qué es manejamos? La constitución nos dice que la asamblea aprueba, rechaza y modifica el presupuesto. Y esos son los famosos traslados de partidas que ustedes han escuchado. O sea, esa labor es importante, importantísima. Y tiene una labor de fiscalización. ¿Qué se hace con todas estas otras? Pero que es muy importante. ¿Qué es cuál? La que ustedes vieron hace unos días. Cuando yo tengo un director de una institución al frente y tengo un ministro al frente, ¿qué es todos los días? Y yo nada más le pregunto, porque ellos se ponen bravos y hay gente que Obviamente. los apoya que se pone brava. Pero, hey, mi trabajo, yo les explico, mi trabajo por ley, no es que yo lo puse así, mi trabajo por ley es asegurarme que ustedes estén trabajando. O si sea, yo le pregunto, ¿usted quiere estos 20 mil palos? Perfecto. ¿Para qué? Cuando no pueden explicar, o comienzan a decirte que es para una junta directiva, y tú después descubres que él está en la junta directiva, y que él cobra, <laughs> aunque cobra un salario, y que además es lo que él cobra, a la junta directiva para que él cobre una dieta, que es como si fuera un viático. Pues, a que tú vas a la directiva. No, no, pero la directiva está al lado. Pero tú cobras por irla. ¿Y de qué es la directiva? De tu trabajo. Si tú te preguntas, algo, algo no está bien. Exacto. Algo no está bien. Si ese es mi trabajo. Oiga, ministra, una pregunta de educación. ¿Cuántas escuelas se han arreglado? No sabes responder yo cómo me voy a poner. Vamos a poner la gente. O sea, ese trabajo de fiscalización es muy, muy importante. Y a mí me da risa algo. La gente critica a mí y a veces a los medios, a quien no me toca defender. ¿Por qué los medios nada más sacan a no sé quién? El día ese, las juntas directivas, por favor, busquen el acta y los videos y pregúntenme quién más preguntó lo que yo pregunté. Nadie. Más nadie. Hay una sola o sea, ¿quién cosa que no entiendo. no entiendo. Y yo creo que la gente realmente no Barto, si este man aquí hace una cagada o alguno de tu crew, pero nadie que o sea una cagada tú como jefe, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? O sea, quita que son tus frenes o ponte a pensar que alguien nuevo entró y lo estás probando para el trabajo. Y el man hace un malísimo trabajo, ¿qué tú vas a hacer? No, lo primero es cuestionarlo. ¿Por, por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste esta, esta acción? Quiero entender, ¿no? O sea, yo lo que no entiendo es cómo tenemos a personas que hacen su trabajo mal y siguen, siguen estando ahí. Siguen saliendo, correcto. No, no, literal siguen estando ahí. No, eh, y, y, es, y, y más aún todavía, debe fueron, a Juan Díaz. Porque fueron elegidos por el voto popular. Y eso no se puede revocar. Eso es lo que yo entiendo. Es revocable sí. por los partidos políticos, en el caso de los diputados. Los partidos tienen esa decisión. Pero eso es un tema que propusimos cambiar. Te pongo el ejemplo. Yo, como soy diputado independiente, sin partido político, a mí la gente pudo, ya no puede, porque es muy cerca la elección, y es la ley que ya no se puede. Pero por tres años, creo, perdón, por tres años pudo la gente de San Miguelito ir al tribunal y decir, este tipo no nos sirvió, no nos cumplió. Aquí tiene estas firmas, sáquenlo. Eso, Gracias a Dios, está muy bueno. aquí estoy como diputado. Lo que te digo es, ¿por qué conmigo sí y mis colegas de los partidos no? Eso es justo. No es justo, esa es la ley. Lo que te decía la vez pasada, que el mismo sistema, es el sistema está también. está para truqueado, está truqueado para que ellos sigan subsistiendo en el poder, o sea, el partido político y eso que te decía la vez pasada también, o sea, tú como persona, la moralidad te indica, bueno, esto que están proponiendo mi partido, mi bancada por ya sea por X o Y razón Está mal, yo sé que moralmente está mal, pero no puedo votar, eh, no puedo votar en contra, porque va en contra de los lineamientos. Y tú me decías: cuando eso pasa, el partido puede abrir yo un creo, proceso para ah, sacarte del partido. Correcto, Entonces, coño. Perdón, Alex, yo, ¿cómo? Yo, yo creo que la pregunta es la siguiente: si ustedes están para fiscalizar, ¿quién lo fiscaliza a ustedes? El pueblo. es una excelente pregunta. Y ese es el pueblo. ¿Qué es lo que no hemos creado? Y siempre yo digo, pero la bancada independiente lo propuso. Mi primer proyecto de ley que además es el primer proyecto de ley presentado en estos cinco años, fue el cambio al reglamento, en el que yo quería hacer obligatorio, por ley, escúchenlo bien, que los diputados fuéramos al menos dos veces obligatoriamente a la comunidad cada seis meses a decirle, estos seis meses he hecho esto. Porque no es lo mismo llegar yo a una casa a tocar la puerta como hacen algunos, pues, a decirle vecina, ¿cómo está? en esta bolsa, hasta luego. El abrazo y el beso. A, a yo reunirles y decirles, en estos seis meses de 200 días de trabajo, yo fui 10. A y diez. <laughs> <laughs> Hay diputados de San Miguelito que en estos cuatro años y nueve meses no han presentado una ley. ¿Me escucharon bien? Una ley. O sea, que nadie ¿y pasa hace? la asistencia. ¿Quién tiene qué para, qué para la presión? No, no. Eso, es lo, eso es lo peor. Imagínate que en tu trabajo, tú no vayas a trabajar. Tú no cobras ese dinero. ¿Estás día? entendiendo pues, o sea, compadre? va Y no, y. Barto, que este mando llega una entrevista te y aquí está, no te, sé, David Yenche. Lo que yo te quería hacer antes, que estaba venga, no venga más. Al director del aeropuerto de Tocumen, Conchole, el trabajo de él, ya él debe un salario. Alto. Eres junta de, 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 de la junta directiva Que está al lado de donde él trabaja Y te tengo que pagar una dieta Ya, 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 ya esto, No, no, Esto es una locura no, no, de alma, de, de Estamos, al estamos todos locos una dieta Amazon, que es mayor esto. De lo que cobran muchos panameños 850 dólares 850 dólares de dieta Porque él se pare de esta silla Que es donde él trabaja Y se vaya 100 metros si acaso allí Se siente Hablar lo que estaba hablando Sentado en su silla Hermano, la gente que no ve, que en su trabajo cobra su salario 700, 800 dólares y que vaya a una reunión y por la reunión le paguen 300 dólares. ¿Quién no va a querer ya, hacer ya eso? Ya tú entiendes por qué la gente está cansada de la política. Pero es el sistema. Volvemos a lo mismo. Yo creo que el sistema. Y tú, tú sabes, y te voy, confesar, te voy a confesar, te voy a confesar, para, te voy a confesar algo muy honestamente y te lo voy a decir en tu cara. Yo te, te dije la vez pasada que tú eras como Gandalf en El Señor de los Anillos, la segunda parte, que él revivió y expulsó a los demonios. Y yo decía, el... coño. Este man llegó, llegó, al diputado con tan buenas propuestas, tan buenas cosas. Él no puede estar solo, o sea, porque, porque quiso, pues, porque, o sea, el sistema está tan dañado que te hace pensar, conchole, este man no puede estar solo haciendo cosas buenas. El sistema no lo permite, no lo va a permitir salir. Y le pasaron cuatro años y nueve meses y todavía estás aquí. Yo, este man es, es berraco, compañero. Ahora, si fue ahora, lo, ahora o sea, que fue tú lo si es berraco. Pregunte, fue lo que yo le pregunté antes, o sea. Uh -huh. Si nunca lo han amenazado, si nunca ha tenido miedo por su vida, porque la verdad es que el sistema no está hecho para las hormiguitas pequeñas. Exacto. Pero lo y que mucho pasa es mucho menos país solo. Tú mencionaste al señor de los anillos, ¿no? Claro. Aquí el caballero fanático de Harry Potter. ¿Qué personaje de Harry Potter usted sería para este caso? En el caso de la, o sea, si yo fuera, no, yo tendría que ser claro, yo tendría que ser Harry. Pero aparte de Harry, pues. Si tuviera sí. los poderes de Harry, quisiera decir Dumbledore, pero no, me van sí, a matar total, y total, No, sí, buena pregunta. Matar, pregunta. No, no, pregunta. pregunta. Perdón no, que pregunta. Perdón la película, perdón. A Dumbledore, a Dumbledore lo matan. <risa> <risa> eh, o sea, no quisiera que me mataran, pero vale, o sea, vale. yo sería uno de los buenos. No, lo que pero qué, escucha, eh, tú que eres fanático, recuerda que Dumbledore aceptó la muerte porque él ya estaba sí, en su condición. Juan Diego, no? En su condición. En su condición. Así que o sea, él, él, él hizo lo que tenía que hacer en su momento. Ayudó Harry a Harry hasta donde pudo. O sea, pudo. que tú quieres que Juan Diego sea amante. Ey, ya, Le rí de arreglado lo que hay. No me estimas no, loco. Es no, no, no. lo, ese pollo que tenía en teclita allá <laughs> <ya> adentro. estaba <laughs> truqueado. <laughs> no, pero la pregunta que este fren iba a hacer es muy importante. Eh, si tú tuvieras una varita mágica, sí. tú pudieras hacer... No vamos a hablar de tres, dos. Porque quiero ver. O sea, ¿me entiendes? Dos cosas, que tú lo hagas y no tengas que esperar y que voto, que Épale. nada, nada. Así que yo, Juan Diego, pam, pam, pum, esto, hecho. Y la segunda, yo, Juan Diego, pam, 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 putum, pum, hecho. Yo, yo, yo le voy a regalar una, Winnie. ¿A quién eliminarías? No, no, no. No, no. Sí. <laughs> no, es que miren, antes de responder las dos preguntas, hablan mucho del sistema, el sistema, el sistema. Sí. Pero yo les digo algo. Aquí frente a nosotros, detrás de las cámaras en las que ustedes nos ven, hay una computadora bonita, otra ahí conectada bonita, hay un equipo bonito, el sistema. ¿De qué va el sistema si esa gente no está allí y sabe lo que hace? De nada. El sistema es lo que lo llenas. Por eso siempre digo, le digo a la gente cuando va a la asamblea, ¿qué es la asamblea? Le digo que toquen la silla mía, y que toquen la pared, ¿qué es la asamblea? Los diputados. No es el edificio si sí que tiene ahí creo que 60 o 70 años. Totalmente. Somos las personas que lo han estado llenando y ahora las que estamos entonces el sistema somos nosotros el sistema es un presidente que no quiere que esto avance una asamblea que no quiere que esto avance que pone un control que no quiere que esto avance y así nos vamos entonces no perdamos eso de vista que el sistema y ojo si hay muchas cosas que adecuar pero es como yo le decía y para cerrar ese, ese tema porque también quiero hacerlo como propositivamente hablando claro, claro, claro. y si tú llegas a una junta directiva que no olvidemos que pasó la pandemia o sea que pasaron muchas cosas en medio y tú encuentras eso tú dices hey vamos a bajarla un poco que tal y cual no cobren. Hagamos esto y lo otro. Por eso yo le pregunté al final. Y una pregunta. ¿Quién decide sobre eso? La junta directiva. O sea, la gente que está comiendo de eso es la que puede decidir si se la quita o se la baja. Y por supuesto, no lo han hecho. Entonces, ellos tienen la oportunidad, pero deciden no hacer nada al respecto. Dos cosas que yo haría. La primera, yo pienso que indiscutiblemente sería una transformación ejemplar a la educación. Porque si nada, me das, si nada más me das dos cosas, yo me arriesgaría con esa. O sea, y blindarla de los corruptos que puedan querer en el futuro meterse con ella. Y me imagino que desde prekinder hasta maestría. Desde prekinder, no, desde primera infancia. En Panamá, en donde menos penetración escolar tenemos, es en la primera infancia, en el parvulario. Sí. En la, y si allí lo hacemos mal, un niño se define por sus primeros mil días de vida. ¿Tú sabes que por eso? Lo que, es que no reciba, lo que coma, lo mm. que la estimulación le llaman, es decir, todo lo que él ve, vive, bueno o malo, come, lo que pueda aprender, lo a poco, pues que uno puede aprender, pero o sea, eso es lo que llama estimulación, uh -huh. te define. Mil días. Y es donde el país menos está presente. O sea, yo lo haría desde la primera infancia hasta la universidad. Educación de calidad. Lo haría así, con una varita mágica, pero además, no solamente hacerlo, sino que como parte del deseo, blindarla. Y que nadie que quiera venir con mala intención pueda joder eso. ¿Quieres terminar ahí o quieres decir la segunda? Para yo contarte una. Cuenta, lamentablemente es la segunda. Mira, en Finlandia, un niño va a la escuela ya con cinco años, solo. O sea, el man balbú se monta, o sea. Qué locura. Yo creo que el tamaño del cerebro de un niño de Finlandia a los cuatro o cinco años es muchísimo más. No hablemos de tamaños, está muchísimo más desarrollado que uno panameño. Claro. Sin duda. Yo tuve Yo tuve la oportunidad. De una de las razones por las cuales yo aprendí fines bien rápido es porque allá eh, hay una cosa que se llama Ministerio del Desempleo. Cuando tú te mudas, te apuntas ahí, entonces te preguntan tú qué quieres hacer, ¿quieres aprender el idioma, para qué trabajas, etcétera, etcétera? Y la verdad es que yo aprendí fines bastante rápido y ya cuando me tocó, que ojo, el, el, el Estado mismo te enseña el idioma y te paga por aprender el idioma. Como 800 dólares al mes. Uh, Mientras tú estás aprendiendo el idioma, si ya tú estás muy avanzado, te dicen: dices, ok, tú necesitas ir a practicar al mundo real. Yo no sé por qué yo. Hay una vocecita dentro de mí: Dice que un kinder o un parvulario, creo que es la palabra. Sí. Donde van los cuatro o cinco eh, de, de niños de esa, de esa edad. Y yo fui y yo entré ahí. O sea, y lo que yo vi fue: disque que, ok, esto no es normal. Eh, la manera como le hablaban a los niños no era de que chiqui chiqui chiqui. no, o sea, le hablaban de una manera y las cosas que daban, las cosas que explicaban, yo entré como ayudante de profesor. Ser profesor en Finlandia es un trabajo súper importante, tienen un salario enorme. Tienes que estudiar como 10 años. ¿Cuánto es el salario promedio de un profesor? De un profesor yo creo que podría estar en los 10 mil dólares. Wow. Pero 5 mil te tocan, 5 mil se van para impuestos. Claro. Ok. Ah, okay. Digo, pero o igual sea, 5 mil dólares... Ah, bueno, aquí, ah, tendríamos que... O sea, o sea el salario sí. es bueno. El, de hecho, eh, eh, es muy gracioso, eh, en Finlandia, o sea, aquí en Panamá yo siento que el que quiere plata siempre dice que quiero ser político. En Finlandia, más de que tengo que ser profesor para poder tener un estatus de vida bastante bueno. Y encima, tienes vacaciones largas porque los niños se van de vacaciones de los veranos, y entonces eso es... ¿Me entiendes? Claro. Es un trabajo bastante bien valorado, diría yo. Y las temáticas de cómo le enseñan a los niños el hecho de que ven cómica en inglés ya hablando finés yo conocí una niña que tenía seis años y eso nunca se me olvidaba porque la niña me decía de que tú hablas mal siéntate ahí una niña y la niña yo dije ok cuéntame de ti en inglés decía o no mi papá se ha mudado varias veces de países porque él trabaja en, en el gobierno eso es otra cosa en Finlandia por más dinero que tú tengas los hijos van a las escuelas públicas, obviamente. No existe lo privado. No, oh, wow. Wow, o sea, no qué interesante no va. o sea Esa es la razón por la cual tú o sea, llevas no un existe título de la aquí. educación privada. O sea, existe, pero tales cosas como cursos, etcétera, etcétera, porque no hay necesidad de educación privada, porque en Finlandia, si Juan Diego ahorita se sale de la política, y Juan Diego está ahí que sabe que yo quiero ser escritor para escribir Harry Potter. Pero es como... Es como y no nos vamos muy lejos. En Estados Unidos y en esos países oh, con el que oh, él habla... Man. La educación pública es tan buena que no crea el mercado para la privada. Para la privada. Que sí realidad. hay, que aquí también hay, escuelas religiosas usualmente. Mm. Ahí si tú quieres que tu hijo vaya a una escuela católica, eh, evangélica, bautista, etc. Eso sí hay muchas y son las privadas. Pero ni siquiera son para lucrar, sino para, como para beneficencia. Pero, la escuela, formación pero escuelas privadas hay muy, muy pocas. La gente suele ir a las públicas, como él dice. Entonces, eh, era disque que... A mí me tocaba a veces trabajar en varios niveles, con, con varias edades. Y cuando le estaban enseñando cosas matemáticas, era de que no entiendes. Ok, vete a jugar a PlayStation un rato. Yo dije... Perdón? ¿Qué? Sí, sí, sí. Déjalo que se vaya a jugar. Ve a tocar guitarra. Más si al salón de música a tocar guitarra. Y yo dije... El estilo de que el, el, me salga. la dinámica, salón, la pedagogía. O sea, que le diga a mi profesora de que yo voy a tocar guitarra un rato, porque estoy bloqueado. Y por eso es que... O sea, estos manes... Mira. Después, de hecho, ahorita que fui a votar, fui a una escuela de 9 a 12 años. Y me desayuné que de 9 a 12 años ya eligen un tercer idioma, alemán, francés o español. Hacen intercambios. Tú puedes mandar a tu hijo a Suiza, a Zurich, aprender alemán. Puedes mandar a tu hijo a París. Entonces dime tú, ¿qué es lo que yo he venido diciendo hasta ahora? Si tú pones a un niño de Panamá de 15 años y a un niño de Finlandia de 15 años, ¿cuál está listo para el mundo real? El finlandés. No, fin no, es... pero antes de dar la segunda ah. respuesta a Barto, cuando Panamá, creo que es el cuento, si no hay que corregirme, pero cuando Panamá fue a la primera Olimpiada internacional, obvio, de robótica, lo que la estadística en el poco, una vez es mucho papel y los, y los políticos, pues, hay muchos informes y mucha vaina y una vez se cree, esto es pendejada. Y quizás que Panamá estaba tantos años atrasado del resto de la educación. Y hey, fuimos a la Olimpiada. Eso fue hace años. Y si no me equivoco, pero sé que estaba por allí. Nuestro mejor competidor, que estaba ya por graduarse de la escuela en los últimos años de su escuela, quedó más abajo que niños de la primaria de países en Europa. Y eso te fin, revela, ¿no? literalmente, porque wow. ya, ya el atraso no es, el, es que lo que leíste. Exacto. Y que es que 15 de cada 10 niños. No. no, no, aquí está el atraso. Tu niño de sexto quinto año no le ganó al niño de quinto o sexto grado de ese otro país. Algo evidentemente no está bien. Pero ese es mi primer deseo. El segundo tendría que ser salud pública de calidad, igualmente. Que vaya desde la maternidad, que también es tan importante como esa primera infancia. Bueno, la primera infancia comienza. En, en el, durante el embarazo y hay muchos problemas de ácido fólico, alimentación materna, el tema de bebidas alcohólicas, cigarrillo, algunos se expone, la gente no lo ve poco, pero no solamente el tema de la, la propia mamá lo que hace, pero es que si al lado la persona con la que yo vivo o vivo en una casa donde hay 10 personas, mucha bulla, pelea, problema, hay una balacera en la esquina, todo eso afecta al bebé, Entonces, Correcto. esa salud es importante en la maternidad y que llega por supuesto a la salud oncológica que es lo que no tenemos aquí en el país de calidad. Aquí no, los pacientes pues de cáncer increíble. están sufriendo de cáncer, que es una enfermedad terrible, espeluznante, y además sufren condiciones espeluznantes. Entonces, si tú dices una varita mágica, también haría la educación y la salud pública de la más alta calidad, protegida de los políticos, porque creo que si bien faltaría mucho la parte agropecuaria, las calles, las oportunidades laborales, tecnología, creo que con estas dos logramos resolver el problema político y por ende todas las otras que faltan. Pero ahora, como dice Winnie, que ahora te entiendo perfectamente, ¿por qué no se enfocan en esas dos y ya? Es que Porque eso no o sea, o no, no es... Tú puedes buscar... Todo es individualismo, que yo propongo esto, yo propongo lo otro. ¿Por qué no se enfocan en esas dos y ya? Lo que pasa es que yo siento que tú puedes buscar en Panamá que está mal, pero también hay muchas cosas que están bien. De acuerdo. Yo siento que lo principal... Eh, es literal en el orden como él lo dio. Porque la gente no está pensando en lo importante que es la educación para un niño de 3, 4 años. Lo que él ve, lo que él escucha, en el ambiente que él se desarrolla, las Así actividades es. que tiene. Así es. No es tan solo... Mira, yo no, estos me días fui me, a la me, biblioteca, que dice sí. que es la biblioteca más, más bonita de, de... Creo que No voy a decir que es más bonita de Europa, pero para mí es pues. Se acabó. <laughs> ¿Cuál es? Odi. Okay. Finlandia. ¿Sabes lo que están haciendo? Están organ Y esta llena y esta, esta me voló la cabeza. Y yo estaba con un friend eh, que lo llevaba a recorrer. Eso fue literal antes de yo venir para acá. Están haciendo, Óyeme bien, que lo que él dice se va a, se va a conectar a cable. Están haciendo eh, cursos para niños que quieran programar videojuegos a los nueve años de edad. ¡Wow! Programación de videojuegos a los nueve años. Y yo, yo estaba hablando ahí con mi amigo y yo estaba casi en shock. Y el, el, el bibliotecario, que hablaba también español, se acercó y dijo, sí, y estamos viendo cómo metemos para que aprendan a escribir, eh, a codificar a wow. Haití. Wow. Pero espérate, algo nada más para que para que veamos de nuevo esas comparaciones duras. ¿En dónde era? ¿En qué lugar era? En la biblioteca. En la biblioteca. Y gratis, obviamente. Yo quiero que ustedes vengan un día conmigo. O que vayan, yo les digo dónde es y vayan a grabar nada no, más. No, yo no quiero llorar. La biblioteca pública de San Miguelito. Hay una. Y somos casi medio millón de sanmigueliteños. Hay una. Quiero que vayan a verla. Quiero que me expliquen por qué nada más hay una. Quiero que le pregunten a las personas que están ahí adentro, que son personas profesionales con un amor por lo que hacen. ¿Cuánta gente... De estos diputados que han ido a preguntarles, oye, ¿ustedes cómo están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo se les ayuda? En la historia, no ahora, para hablar de mí, oh. en la historia. Entonces, lo que ¿Cómo? digo es ese poco entendimiento. Una de mis leyes, gracias a Dios, es una ley que fortalece y promueve la, la inversión en bibliotecas públicas. ¿Tú sabes Porque qué? no entendemos que es un espacio de eso. La gente cree que la biblioteca todavía es ir a agarrar un libro y sentarse. Que no es que no, pero es también eso que la acaba eso, de decir. A eso iba yo también. Eh. Yo creo que la gente no ha entendido que el tiempo va cambiando y, y voy, a pues voy a traer otra cosa que con lo que empezaste el podcast, ¿por qué él es tan popular? Yo quiero que entiendan que, y también a tu bancada, que, que lo entienda, que hoy en día si no se mueven en el mundo de las redes, llevan un cierto atraso. El último presidente de Finlandia se dice que fue escogido por TikTok. No es malo porque la verdad que dentro de... Yo miraba lo que teníamos nosotros para escoger y lo que tenemos ustedes, o sea, lo que, tienen, lo que tenemos acá. Y la comparación era de que triste, o sea, era realmente triste. Pero en los últimos, porque hay dos rondas. Allá son nueve, después de eso pasan dos hacia adelante y de esos dos se escogen. Escoge, no. claro. Segunda vuelta. Ajá. Entonces, eh, se dice que el que ganó, ganó porque literalmente el man respondía a todas las preguntas que el pueblo le hacía en TikTok. Entonces yo creo que Juan Diego, las redes, o sea, Juan Diego no ha dicho más nada que su trabajo. Pero las redes existen ahora, estamos en el 2024. Y lo que él dice antes, lo, lo que él dice ahora, antes no se podía ni filmar, no se podía documentar. Exacto. Lo que vienen haciendo ustedes también con la música. ¿Cuántas veces no han hablado de, de, de los estadios que llenó Flex en México? No oh. hay video de eso. Sí. No se sabe qué pasó. Pero ahora sí. Entonces, hoy en día es un momento hermoso para ser político. Porque con tu celular, que te puede costar 500 dólares, 400 dólares, tú si tienes algo que decir, la gente te va a escuchar. Una plataforma, así es. es así. Entonces, eso va cambiando. Un el político mundo. o un ser humano, porque usted también lo han demostrado. Sí, totalmente, Correcto, totalmente. Entonces, por ejemplo, yo creo que la gente ha aprendido con mi contenido y no se han dado ni cuenta. Porque la gente me, me vio con mi jocosidad, me vio con mis cosas, pero pa' le metí el gol con algo. Y no se dan ni cuenta. Pero es precisamente lo que hacemos aquí. Correcto. Es precisamente lo que hacemos aquí. Esto a mí me, enc me ha encantado la conversación. Claro. Súper, súper, súper. Antes de que se me vaya al punto, la biblioteca de, 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 de Helsinki es disque todo lo opuesto a lo que te venden aquí, que es una biblioteca. Dije, shh, no. Mira, esa biblioteca está, esa biblioteca es, es de verdad que yo la adoro. Si tú eres un productor. Si tú quieres hacer música, te prestan un cuarto donde hay un estudio de medio millón de euros. Que serían como 750 mil dólares. Si tú quieres hacer podcast, tienen todo. Nada más tienes que sentarte. Si tú quieres grabar una banda en vivo, ahí está. Nada más tienes que meterte a en internet. Entonces imagínate la cantidad de talento que se pierde aquí por no tener algo así. Y ahí entiendes por qué un país de 5 millones de personas, igual que Panamá, que es el... O sea, yo creo que esa es la mejor comparación y lo mejor que yo tengo yo vivo en un país que es igual en tamaño de población que Panamá y, 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 es y más joven y, que Panamá y, y, y cuidado sí. tiene menos recursos naturales es más joven que Panamá y no crece nada eso sin duda no crece nada todo se exporta entonces cómo tú me dices a mí importa sí, importa sí, importa cómo tú me dices a mí que una banana de Panamá me cuesta más barata allá que aquí cuánto te cuesta un guineo allá hermano no te puedo dar un precio exacto, pero es más barato que aquí. No, no, que Digamos es que cierto. agarro una cabeza de banana, uh -huh. allá me puede costar 50 centavos, 70 centavos, un dólar. La y cabeza aquí, si de la banana. Compro, no. ajá, o sea, una, un ramo de 6, 7. Sí, exacto. Eso es para y nada más para que en esta conversación, como ustedes dicen, enseñemos algo y la gente pueda buscarlo después que terminemos sí. lo que él habla, que no es un ejemplo solamente del finés, es un estado de bienestar. Un Estado que literalmente se encarga un país, pues un país de bienestar, donde se encarga de que esos derechos bonitos, justos, necesarios, que tenemos en Panamá y en todo el mundo supuestamente, de derecho a la vida digna, a la alimentación sana, al empleo digno, a, y puedo seguir la lista, se cumplan. Porque ¿de qué sirve que yo le diga a, y ya hemos hablado mucho de esos casos, pero esa es la realidad de este país, a la mamá sin trabajo y con tres hijos. Sus hijos tienen derecho a la educación y usted a un empleo y a una salud de calidad. Y cuando va, Dios no quiera, le da cáncer de mama y va al oncológico, le dicen, espere ocho horas aquí de forma cálida. O sea, es una mentira, es una mentira. Entonces, allá lo que han hecho es, ojo, a través de muchas reformas, de mucho tiempo, pero de forma sostenida ahora, han demostrado que se puede, que se puede. Juan Diego, ¿por qué el diputado, <coughs> sin temor a equivocarme? Con más aceptación ya no va a correr. Es lo que él tiene que hacer. Yo no lo voy a, yo voy a que responda, pero él va a dar el ejemplo de lo que hay que hacer. No y que y que tal vez Winnie que me, me confesaba antes que ha estado más conectado obviamente allá donde vive ahora que acá en Panamá. Lo más importante que les tengo que decir más allá de lo que él pueda decir. Yo lo prometí así. Y si bien yo no prometí hacerlo porque se los digo se lo digo a todo el mundo y you no, know, con un gran agradecimiento y con el corazón en la mano, yo no corrí para convertirme en el diputado más famoso de Panamá, ni en el mejor diputado de Panamá, ni en... Yo corrí a ser diputado y a hacer mi trabajo. Para mi sorpresa, eso mm. aparentemente, como no se había hecho de tal forma, o no se había visibilizado de tal forma, la gente le ha gustado, yo doy gracias a Dios y a la gente por eso, pero entonces, yo no, no es que yo... Ah, porque... Que, que, yo se olvido a la gente siempre. Yo en esta campaña con tal vez 2.000 seguidores en Instagram, tal vez menos, ahora tengo 370.000. No, uh -huh. no cuando iba por 100.000, yo iba a decir que, chucha, en verdad, yo me voy a quedar aquí, esto está bueno. O sea, que ojo, oh, hay muchas razones. Unas buenas, como que, hey, lo que sirve, no lo cambies, como dicen. Entonces yo como buen diputado me quedaba, no tenía por qué, bajo condiciones normales pasar a ser malo o corrupto, ¿por qué me vas a sacar? Para arriesgarte que mi puesto lo agarre un malo, un corrupto, exacto. Pero yo lo prometí. Y el tema de la reelección, que ojo, podemos hacer también otro podcast larguísimo para hablar del tema, sí. da mucho debate, pero al final es una mentira que nos han dicho. Si usted busca diputados, cada vez que corren dicen esta es la última vuelta o dicen la primera vez no me voy a reelegir. Y ahí los tienes, yo 20 años algunos, el 15 el años yo a otros, del 30 años a otros. El mal del músico. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Aunque es difícil, porque la, mucha gente me lo ha pedido. Y ahí cambia la cosa, imagínate, la sí. gente me lo dice. Mi gente, o sea, de ustedes lo respeto. La verdad, ni sé dónde viven, pero, bueno, tú sí. Pero mi gente de San Miguel, ah, mi, gente, San, picalizó, mi gente de San Miguelito, que me apoyó, que deben ser mis principales jefes, porque pues, yo soy empleado de todo el país. Me dicen, hey, te queremos. Yo ni así dije, hey, yo tengo que cumplirles. Mm. Y dije, no voy. Entonces, yo creo que era por dar el ejemplo, creo que era por cumplir la palabra, y porque yo, y lo quiero hacer así, yo de verdad quiero salir de la asamblea, no es que no voy a regresar nunca, no sé, pero quiero salir de la asamblea esta vuelta, por la puerta ancha. Que es lo que poca Exacto. gente ha hecho. ¿A qué se va a dedicar Juan Diego? Chuchi, esa es una buena pregunta. Sí, <laughs> totalmente. Eh, ahí voy. A lo del mal del músico. Eh, en el mundo en el que yo me muevo de la música, eh, a pesar de que el metal es bastante famoso en Finlandia, etcétera eh, no se gana tan bien como por ejemplo un reguecero, no se llenan tantas arenas ni tantas vainas. Entonces, yo creo que cuando alguien ha hecho algo por tanto tiempo, ya no sabe qué va a hacer si se detiene. Si él se queda 10 años más, cuando él salga va a ser que, ¿y ahora qué? Presidente. No, ok, ¿O ahora qué? Para allá, no, me quedo aquí, porque esto es lo que sé hacer. Entonces, yo creo que cuando tú eres diputado 20 años y te están tocando la campana, cual. tú te pones a pensar. Y, y mira, eso es algo bien bonito para que tú veas que, por más que yo realmente sienta algo, cosas que no puedo decir en la Cámara por, por, por cómo se ha manejado este gobierno y los últimos. 25 años atrás. Dilo, hermano, yo, no, Es, es, es que lo que pasa es que no ni siquiera sirve como para, para dañar el ambiente que estamos viviendo ahorita. No, porque la gente lo sabe. Claro. La gente está clara. Y la gente no lo entiende, pero ahorita aquí en este estudio se siente un ambiente súper brutal. Y me gusta lo que se siente aquí. Ojalá la gente lo, lo. Ojalá ustedes en su casa lo puedan sentir. Lo van a percibir. Sí, entonces yo siento que cuando te toca la hora de que tienes que ya ver qué hacer, si te vas a reelegir o no, mucha gente se pone a pensar qué voy a hacer. O sea, termino aquí y qué. Oh, mira, sí, pero Winnie, igual, mira, igual, igual a, estando, no hacen nada. Y, como dice Juan Diego, tienen, hay diputados que tienen cinco o seis periodos que no han hecho ninguna ley. Y entonces tampoco hacen esa. Pero, no quieren irse del gobierno para no saber qué hacer, pero estando en el gobierno. Pero tampoco eso, hacen pero nada. Dale, eso se va a acabar cuando prueben algo como lo que dice Juan Diego. Ok, siéntese ahí. ¿Qué usted hizo? Pero. No hiciste nada. Ha sido una Ahora los diputados todas las semanas, todos los fines de semana están en su circuito, están caminando. ¿Cómo así que no pasaron la ley para que dos veces cada seis meses ¿Ah, sí? vayan y no querían hacer para no, y, Porque y Obviamente yo, no tienen base para llevar a, su, a si, su circuito. Y ya que esto tiene mucho alcance, yo lo voy a decir, la propuesta de reglamento contenía más de 50 artículos que además era, uno, que el diputado, porque eso es lo que más a mí me reclamaban en la calle cuando yo corría a diputado, no se olvide venga, no se olvide venga, de la cara, venga y yo espero que la gente, y me disculpo yo hoy voy a aprovechar para disculparme públicamente con todos los vecinos y vecinas que no he podido volver a ver al menos físicamente en su casa, porque no he podido visitar pero yo espero y confío pero igual les pido disculpas, que esa gente sepa que no es porque he estado de viaje que no es porque he estado en mi casa viendo series mm. y usando buenos podcasts como este sino porque he estado trabajando y creo que la gente que sabe que no ha llegado a la casa cuando ve el trabajo dice, puta trabajo Sí, es que yo también no sé si eso es tan pero tan saludable para el candidato. Bueno, pero eso es lo que la gente pide, y eso es lo que te digo es que escuchando eso, yo dije, hey, dos veces cada seis meses mínimo tienen que ir a hacer una rendición de cuentas. Dos, se acabaron los privilegios. Pasaporte diplomático, fuera. Exoneración de <laughs> impuestos de vehículo. Si yo, como diputado, quiero traerme un carro o del año, o de lujo, o lo que sea, y lo quiero traer libre de impuestos, lo puedo hacer. Eso es un platal. Que me ahorro. Eliminado. Telecomunicación. Ese teléfono que ustedes ven aquí, yo me lo compré antes de ser diputado. Bueno, mentira. O sea, lo compré el 6 el de mayo, el día siguiente que gané. Se me rompió mi teléfono, pero a mí lo que quiero decir es que no me lo pagó el gobierno. Me lo compró mi mamá al día siguiente de ser diputado. Ah, y lo ah, tengo... Okay. El regalito, el regalito de... Y el... lo tengo hasta hoy. Hay diputados que por ley el gobierno les paga teléfono, la data, las llamadas... Y si no quiere pagar asistente, se lo pagan asistente. O sea, lo que digo es... Ya, detente ya. Lo eliminamos. Ya, ya. Eso, ya, del ya. que no va no cobra. Hay diputados que no van y cobran su salario íntegro. Lo queríamos eliminar. Y la lista sigue. No lo quisieron discutir. Porque obviamente no lo querían. Porque bueno, ya bueno, ya ustedes por qué es tan mismos difícil. son los que aprueban. Y rechazan esa ley. Tú hablamos del sistema, que detrás del sistema hay personas. <laughs> ya o sea, estás viendo por qué es tan el, difícil y aprobar y el buenas si, ahí. Pero por el eso yo te digo y... que a veces no es bueno decir el sistema. Porque el sistema, aunque yo te entiendo hermano, Correcto. pero el sistema los saca de la ecuación. Hay que decirlo. En este caso son los diputados. Correcto. No el sistema. El sistema, porque yo también soy el sistema. Yo aquí estoy pidiendo que lo cambien. Y nosotros también. Porque Entonces, pagamos impuestos. Es, es el sistema. El tema es, es, el es, el no, caso, eso es si, si podemos agregar algo positivo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, yo creo que uno eso no ha pasado ese sistema de fiscalización que me parece excelente pero sí hay uno en práctica son las redes sociales sin duda son las de redes sociales sin cada vez tenemos más duda. exposición sin duda cada vez más personas como por ejemplo Juan Diego puede decir hey no me aprobaron esto miren ve y yo, yo quiero decir no, algo es que y, lo, no sé, y eso lo, es por voto eso mi, es por voto mira lo lindo que dijo sí, claro mira lo ¿Y lindo se puede ver quién votó yo, en contra sí, claro, y claro, lo lindo que dijo Winnie Winnie dijo Ahora, yo, como político, y yo dije, todos en verdad, tenemos aquí una herramienta para sí, poder mostrar sí. que esto se ha aprovechado también para que el que no quería mostrar lo que hacía o no hacía o esconderse, también está muerto. Porque ahora por aquí se sabe todo. y hoy, todos los días, usted puede ir a la asamblea o ver los medios, y usted nada más se pone ahí en la esquina porque eso es público en la asamblea. Usted graba y usted dice, este huevo uno fue. Porque las sillas son fijas como en la escuelita. Entonces usted dice: Este man que va ahí no fue. Este man no fue. Este man no fue. Eso es una manera. No, ese man sí fue. Y, y las redes lo, lo, lo demuestran. Entonces, como tú dices, eso antes no se sabía. ¿Tú crees que tú puedes buscar en el dos mil y pico, o en el noventa y pico, o en el sesenta y pico? El legislador tal nunca faltó. Puede ser que es verdad, puede ser que es mentira. Hay Nadie sabe. No, no sí, claro que no, el típico okay. no ya, el, ya me iba la a persona, la pastilla para la presión. La persona sí, sí, con más tiempo en la asamblea es Benicio Robinson. Es Benicio Robinson, 25 o sea, años. No, él, lo que pasa es que él tiene él tuvo una interrupción. Él, y esto me lo contó él mismo, o sea, por eso que lo puedo decir con propiedad. Él gana la él, él fue como suplente en la elección del 84, creo. Y luego él gana como principal en el 89. Ante la, dictadura, ante la invasión. Uh -huh. Les recuerdo que por todo el revuelo se pierden las actas, me cuenta él y todo lo demás. Y vuelven a hacer las elecciones. Él las vuelve y las gana. Él fue de los, creo que eran siete. Miren, miren el cambio. En el 89, post-invasión, que hubo elecciones nuevas para diputados en algunos casos, había siete diputados PRD. Siete. Uh -huh. O sea, una marca. Eran nosotros, literalmente. Eran uh -huh. nosotros. Uno de esos era Benicio Robinson. Creo que él pierde en el gobierno de Mirella. Él pierde la elección y luego él regresa. Pero si cuentas, 89-94, 94-99, 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, más el anterior como suplente, 25 años acá 25. y otros cuantos más. No, yo, yo quedé en shock cuando me dijeron que había suplente del suplente. Ah, antes de, de, creo que la ley... De antes Marte. había suplente antes, del suplente. Hasta el 2009 había dos vicepresidentes. Creo que dos vicealcaldes y dos diputados suplentes. Oye, esa era una, una pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿Crees que la cantidad de diputados que hoy en día tenemos debería ser la correcta o crees que deberíamos reducir la cantidad de diputados? Yo siempre le he dicho, más allá de ver la cantidad, hay que ver el costo. Porque si al final me cuestan 71 o 50 o 20, mucho menos lo que me deben costar, no he hecho nada. Lo que tengo que hacer es que cuesten lo que deben costar. Dicho esto, sí creo que podríamos revisar la cantidad. Pero sí hay algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Y ojo, estoy dispuesto al debate. Hay gente que dice que haya 20 diputados. La asamblea y una democracia como la que conocemos y debemos buscar era precisamente desconcentrar el poder. ¿A dónde quiero llegar? Antes del parlamento, que es como la palabra genérica de lo que en verdad es una asamblea, ¿qué había? Los reyes. Uh -huh. ¿Y qué la era democracia. el rey? Todo el poder, una sola persona. Monarquía Porque no es total. que cuando tú eras rey, tu hermano el príncipe, príncipe para el carajo, que mandas el rey. Entonces, cuando el rey mandaba, el rey hacía la ley de sus dos, pan. El rey decía, este man está en esa ley, juzgaba y el rey, el rey mataba. O sea, un solo rey hacía todo. Entonces, se creó todas estas figuras de presidente, la corte, las asambleas para desconcentrar el poder. Porque el poder en menos manos, eh, perdón, en más manos, se controlaba más y nadie se volvía loco y abusaba, y la dictadura, y la Ajá. vaina, y los reinados, y las muertes. Entonces, yo le digo ahora: sin, para mi elección 2019, si hubiesen escogido 20 diputados, o no hubiese ningún independiente, o nada más estuviese yo. Y los otros 19 probablemente fueran PRD. PRD. Y no lo digo como algo malo, pero solo para que tenga claro cuál sería el resultado de eso. Entonces. ¿Quedamos mejor o quedamos igual o quedamos peor? Entonces, de nuevo, es entender el sistema. Yo que creo, por ejemplo, sin duda, debate, pero sin duda, diputados provinciales, incluso nacionales, porque hay circuitos que por su, por su demografía se pueden volver feudos. En San Miguelito, aunque hay diputados que tienen toda la vida, es difícil un feudo, porque la gente cambia, y la gente se pícame, cansa. Un sinónimo para feudo... Para por feudo. Por Okay, el no feudal? Pues, ¿Un, o sea, si es un Es como. No, o sea, se vuelve. ¿Qué pasa? Hay circuitos muy pequeños. Okay. Por ejemplo, el Oriente Chiricano. O en Gunayala. Uh -huh. O sea, son circuitos, cada uno muy especial, que merecen representación. Pero es un área tan chica que si tú vas a ese diputado o diputada, le metes un montón de plata, hace corrupción y compra a toda la gente, es imposible que pierda. A eso me refiero con un feudo. Okay. Okay. Pero si tú subes la elección. Porque ¿qué pasa? yo puedo regalar en un corregimiento de mil personas, mil bicicletas. Ok, pero son 100 mil personas. ¿Puedo regalar 100 mil bicicletas? Tal vez no. Entonces, ahí también limita el clientelismo porque, puta, yo puedo tal vez comprar en San Miguelito a la gente, pero ¿puedo comprar a la gente de toda la provincia de Panamá? Desde Chepo hasta, hasta ¿qué será lo último? Hasta Balboa, Ancón, no, por ahí. No, y, tal al, fin, vez no. y al final Entonces, la ley va a impactar a toda la nación, no a un circuito. Y el circuito, o sea, entendí, cuando. Porque, porque hay unos muy pequeños Exacto, que lo que de promueven es el clientelismo. La densidad de cada provincia, ya sea uno o dos diputados por provincia, hasta tres de repente, pero por región, obviamente, si es un poco más pequeño. Por supuesto, yo creo que hay que garantizar, eso quiero dejarlo claro, la representatividad de todas las provincias, de todas las comarcas, etcétera. Sin embargo, tal vez hacerlo tan granular, tan pequeño, permite esa clase de clientelismo. Hay diputados. Y te pongo, hay diputados que no tienen en electores, es decir, en población que vota los votos que yo saqué. Entonces, ¿cómo es posible que yo soy tan diputado como él? Entonces, ahí yo creo que hay que poder ajustar eso para que todo sea un poco más común. ¿Y por qué también? Esto es importante. Cuando yo limito el clientelismo, porque entiendo que no puedo comprar a todo el mundo, el debate sí si es de ideas. Ah, ya tú no puedes llegar a San Miguelito y decir que vamos a hacer un teleférico. Sí, pero ¿y qué va a hacer con Chorrillo? ¿Qué va a hacer con Curundú? ¿Qué va a hacer con Chilibre? ¿Qué va a hacer con Caimitillo? ¿Qué va a hacer con Garzas? ¿Qué va a hacer con Chepo y con Chimán? ¿Qué me importa el teleférico de San Miguelito? Háblame del país, háblame de empleo, háblame de educación. Se sube el nivel de debate porque ya no es un pequeño lugar, por más grande que sea, porque esto es un dato importante. San Miguelito mide 52 kilómetros cuadrados. Pero votamos 280 mil personas que escogen siete diputados. San Miguel tiene más gente que Herrera y Los Santos juntas. Oh, wow. Y miren lo chiquito que es y lo grande que es la península de Azuero. Claro. Entonces lo que digo es, todo eso habría que revisarlo. ¿Cuál es el porcentaje de votos de San Miguelito? ¿Te acuerdas tienes como un.? De la gente que sale a votar, debe estar como el nacional, entre el 70 y el 80%. Bastante, es bastante alto. El panameño sale a votar, como nadie. El panameño sale a votar como entonces, nadie. ¿Qué es esto que se dice que el actual presidente ganó con un 30%? ¿A qué se refiere entonces? Y, y esa pregunta es buenísima porque me permite explicar muchas cosas. El presidente sacó el 32 punto pico por ciento del 100% de votos válidos. Pero si tú vas a los números y ves los votos en blanco. Los votos nulos. Y la gente que dejó de votar es más que la que votó por el presidente cortizo. Lo que te quiere decir, o sea, eso es importante. O sea, la demografía. ¿Y por qué no se repitió es esa vuelta? Porque la, la ley no, no es lo que dice la ley. No, es que eso ni tiene que ver. La ley sí, dice eso. que gana el presidente que tenga más votos. Si sí, todos para mí dejamos de votar, pero este man va a votar. Por el que él vote, gana. ¿Cómo Con se un llama voto. El, el que no adquirió ningún solo voto. Eh... Ya no me acuerdo. Calixto, ¿no era? Calixto. O sea, sí. Calixto. ¿Ni es? uno fue así? No, 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 no fue <laughs> así. O sea, eso uno fue él. Un el... Sí, pero sí votaron no, por él. No, porque ni él mismo, sí. coño. Es sí, sí, me preocuparía. Sí, sí, sí votaron por sí, ¿sí, sí, ¿sí ¿Sí <laughs> él. Sí votaron por él. Sí votaron por él. Sí, sí. Hay sí. que invitarlo a internet. Mira, sí, mira, definitivo. Y eso, voy a volver a hacer hincapié en precisamente eso. Yo creo que si el Fren lo hubiera metido al TikTok, lo hubiera ido mejor. Y también quiero mandarle un saludo a tu bancada. Porque Gracias. muchos me han contactado, pero yo, la verdad, yo se lo di a Barto. La razón por la cual yo acepté esto es porque tú no vas a correr. Yo no quiero coger ese calor. Yo estoy muy alejado de. O sea, yo he regresado a Panamá ahora. Correcto, él me, redes dijo sociales. Eso, él me dijo eso. Eh, pero yo cambié de chip, quise, ¿me entiendes? Empezar una nueva vida allá. Y, y ahora creo que como, es sano, y creo que sí, es sano. Fue muy sano porque ahora entiendo muchísimo más al panameño. Oye, pues, mucha gente dice que con todo este grupo que estás apoyando, que estás impulsando. Eh, Usted quiere hacer un partido político. A ver. La coalición Vamos, que, que para explicar, coalición no es más que grupo. Sí. Bueno, la, suena bastante militarizado esa, esa palabra. La coalición, la coalición Vamos es un grupo de candidatos independientes en todo el país que decidieron ponerse de acuerdo por intereses comunes que están publicados en una página web, una línea de propuestas muy buenas además, y línea de valores. Esto que yo les dije. Aunque no sea ley, publicar la planilla. Ah, porque esa es otra. Hoy los diputados tienen una planilla que nadie sabe quién trabaja con el diputado. Y que hay gente, como hemos visto, que tienen a los hijos, a los hermanos, a los parientes, al no sé quién. O sea, las cosas que ocurren. Eso es la coalición, vamos. Todos somos independientes. Todos somos, porque yo no soy candidato, pero yo también soy independiente. Lo que vaya a pasar mañana, la verdad yo no lo sé. Y ya no tenemos casos. Ricardo Lombana. Fue un fenómeno político que lanza la presidencia, que queda tercero, independiente, y decide o considera que lo mejor para su continuidad política y sus ideas era ser un partido. Si fue bueno o malo, yo pienso, con el respeto que él merece, lo veremos el 5 de mayo. Si la gente validó su decisión o no la validó. Eso no depende de mí juzgarlo, yo creo que depende de la gente y va a tener la oportunidad de verlo el 5 de mayo. Y yo creo que eso nos va a servir de guía también a nosotros. Claro, porque porque sí. también hay que entender algo. Uno no puede irse en contra de lo que pide la gente en un tema tan sensible como ese. Entonces yo sí creo que nosotros somos una organización, tenemos muchos valores y muchas cosas que los partidos deberían hacer y no hacen, como que educamos, capacitamos, reclutamos a las personas que están trabajando con nosotros en las propuestas que tenemos, pero no por eso es obligatorio que vayamos a transitar o a evolucionar en un partido político. Y te pongo el ejemplo nada más, no sé cómo es en Finlandia, pero hablé hace poco con una... Exministra, que correrá vicepresidente en Paraguay, conozco el caso mexicano, colombiano, hay movimientos políticos, que no son partidos, pero son como la coalición, pero con algo más de formalidad. Podría Panamá analizar eso. Sí. Además también hay algo cool, hay partidos municipales. Imagínate un partido de San Miguelito, y que nada más, solo, co de, y que nada más corre para diputados en San Miguelito, y alcalde de San Miguelito y represa de San Miguelito. Ahora Entonces hay muchas figuras que podrían crearse para fomentar más democracia y que no solamente es lo que hoy conocemos. Claro, ahora que hablas de la, de la coalición, en un partido político los diputados que salen para correr a lo, eh, para el partido político van a unas primarias. Correcto. Ustedes bueno, son una, una coalición, ¿cómo eligen las personas que están en la coalición? Una excelente pregunta que me permite aclarar muchas cosas. Lo primero, la regla general dice que todo el mundo que compite debería ir a una primaria. Lo cierto es... Que para esta elección la mayoría de los candidatos a diputados por lo menos no fueron a primaria. Oh. Te pongo un ejemplo. Okay. El Espera. PRD, que es el partido más grande del país, que tiene 35 diputados hoy sentados en la asamblea, en la mayoría de los cargos, creo que tres o cuatro máximo fueron a primaria. La mayoría fueron, o sea, son hoy candidatos de dedo Ellos te van a decir que el CEN y el CDN de dedo el pueblo, o sea, su membresía, no votó por ellos. <laughs> indignado. No votó por ellos. Igual pasó en el CD, igual pasó en el Panameñismo, para que no creas un problema, igual pasó en el Molirena. Nosotros antes, mira lo interesante de esto. Un día nos paramos, Gabriel y yo, en el Parque Urraca, al aire libre, desde el inicio cambiando con la forma tradicional, no en un salón de hotel, al aire libre, y dijimos, hey, en la asamblea la estamos pasando mal, porque somos poquitos. Y tomar esos son bucos. No nos dejan avanzar. ¿Tú quieres cambiar las cosas? Súmate. Literalmente, eso es lo que dimos. Palabras más palabras menos. Llegaron casi 500 hojas de vida. Nosotros pedimos hojas de vida. Escucha bien: hoja de vida. Referencias personales. Como si fueran entre este trabajo. Video. Ensayos. Declaración de conflicto de interés. Es decir, tú trabajas tú ahorita, tu esposa, tu papá, tu mamá. Hijo, ¿Cuánto ganas? Estás en un partido. ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto no cobraste? ¿Estás en una junta directiva? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto quieres dejar de cobrar? ¿Estás en una empresa de estas raras? ¿Cuál? ¿Cuánto? Todo esto, antes de siquiera aceptarte, nosotros, nos dio mucha gente toda esta información valiosa que confían en nosotros y les agradezco a todos. De esa selección, nos hicimos todo un proceso de entrevistas y dijimos: hey, este man, este man, este man, y bueno, somos más de 100. Pero esa es la gente que. Y, y para que la gente lo entienda, no es que yo tenga una varita mágica o que yo soy lo máximo y digo este Esteban es santo. No, yo no creo eso. Yo decidí lo que tú decides el 5 de mayo, que es a quién tú apoyas. Yo decidí, como panameño, hey, yo en Colón voy con Winnie. ¿Por qué? Te expliqué. Aplicó, me, me convenció. En Mirito voy con Esteban. ¿Por qué? Por lo mismo. Pero eso no es más que eso. Esa es la gente que yo apoyo. Pero lo último es lo más importante. Después de eso, vino el año de recolección de firmas. Los hoy candidatos son personas que fueron a buscar firmas. No es que yo, porque yo decidí es que es Winnie. El ungido. Winnie hoy está en la papeleta y dice es que vota por Winnie, diputado de Colón. No. Winnie está porque yo decidí apoyarlo, pero porque además él se sacó la mugre caminando un año para estar entre la gente más firmada, en la que, como ya todos sabemos, hay gente de partido político, hay gente con plata rara, hay gente que no es buena. O Entonces, sea, competimos contra todo eso y ganamos. Es decir, los independientes, y aquí voy a hacerlo bien justo, los que yo estoy apoyando, y hasta otros, tienen mucho más mérito que muchos de esos diputados que ahora van a la reelección, y algunos incluso la ganarán, lamento decirlo, Totalmente. y que no fueron a primaria porque no tuvieron la dignidad de enfrentarse a su pueblo. Nosotros sí. Te pongo el ejemplo también, mejor, el mejor para mí. Mi candidata a la alcaldía de San Miguelito tiene encima de ella 20 mil firmas. Yo le di una, la mía. Y le puede conseguir la de mi mamá, la de mi papá y la de mi hermano. Pero ella consiguió sus 20.000 mil firmas, ella. Usted el me dice a mí: ella ganó o pierda, pero va a ganar. Que ella no debe competir. Claro, se lo ganó. Pregúnteme si el alcalde con el que ella compite, que es el alcalde actual, fue a primaria. No fue a primaria. No fue a primaria. Tampoco fue a la vuelta, primera vuelta pasada que iba para diputado por el CD. Porque antes era CD, ahora el PRD. Sí, qué raro. ¿sabes? O sea, lo que te digo es, para que, pa que veamos barra, el tema de la hermano, democracia. Que la Entonces, <laughs> así, es como, así es como se hicieron las cosas en la, en la coalición. Es decir, sí, un proceso nuestro, pero hubo más, uno más importante, que fue el ciudadano. El ciudadano decidió que quería ver a esa persona de candidato. Y conmigo. ahí caigo a lo que te dije antes, uh -huh. Barto, que, que, me, que me alegro que, que, que se aclaró. Yo siento que el pueblo ya se cansó y el pueblo... Le está metiendo mucha más cabeza. No, a definitivamente. Y hay mucha más exposición, Winnie, que eso es algo positivo. Eso es lo mejor que hay. Yo me acuerdo que hace casi ocho años yo le decía eso a mi familia. Sí... Que las elecciones dentro de diez años iban a estar mucho más, como quien dice, favorecibles o favorecidas. ¿Es una palabra? Sí, favorecidas. favorecidas. Favorecidas a personas como, como explica aquí Juan Diego, que les tocará caminar, a la misma vez mantener una vida común y corriente. Porque un, hay una cosa que yo vi afuera, y disculpa que te interrumpí la pregunta, pero esto lo tengo que sacar del pecho. Yo no, yo no sé quién fue, eh, pero a mí lo que me dolió fue, des, fue cuando escuché que alguien dijo: Si no tienes plata, no te metas a la política. Eso a mí, o sea, yo soy una persona muy sentimental, una persona muy, que siente mucha empatía por otras personas. Y, y yo no sé cómo alguien le puede dar el corazón para decir en televisión: Nada de que, que Juan Diego lo filmó de que lo escondió. No, no, no. A televisión. Que si no tienes dinero, no te puedes meter a la política. Y lo que creo que no te acuerdas, gran amigo Winnie, es que quien lo dijo era un magistrado del tribunal electoral que debe empujar porque todos participemos. Ni sabía o sea, eso. Eso termina, wow. eso termina de lo grave. De cerrar eh. toda el, el, la gravedad del asunto. Me es estoy la... quedando sin voz ya. Ustedes me disculpan. Ya no te la voy a decir. Ya, ya, ya. ¿Quiere, no la, la quiere agüita? Agüita, Necesito agüita. agüita. Más, dale, pues. Dale agüita, eh, la agüita eh, al Freddy. Eh, eh. Esto es lo que hace la provincia de Chiriquí en mí. Después de cuatro días de larga la caminata. Nada más, quítale el rapo, porfa. Nada de publicidad. Y yo voy ahí. a. Ya, hasta aquí digo estoy a la. Ahí está. No aplauso. Claro ahí que está. sí, ya. ya. El se quedó así. Eso y lo voy a hacer por. Que eso no lo mencioné antes, por la cantidad de candidatos a los que tú apoyas que yo. Tristemente he decidido que, o sea, yo no me quiero meter en la política. Yo he hablado con ellos, con muchos de ellos, y le he dado estos consejos que, que ahorita me minutos, de hecho, te estoy Qué dando bueno, el te agradezco. Y te lo estoy dando a ti: que, que les metan más a las redes sociales, que se consigan un social manager, que le metan, que comenten, a la, que le respondan a la gente, que tengan ese tipo de contacto con la gente para que la gente entienda. Además de votar por un buen candidato, darle consejos profesionales de un tema del que tú sabes es una gran forma de apoyarlo. Sí, y yo, o sea, yo algo que sí puedo decir es que yo, yo ya no confío en ningún partido político. Eh, yo creo que a mí me encantaría ver una asamblea que por lo menos la mitad fuera independiente. Yo creo que eso... Oh, ¿Es posible eso, Juan Diego? Lo o, es? ¿O es una utopía? El pueblo decide. Okay. El pueblo decide, el pueblo decide. O sea, podemos tener lo que el pueblo decida. Y yo siempre lo digo, por ejemplo, hoy tenemos una asamblea... Con 35 diputados PRD, porque el pueblo lo decidió así. Porque sí, hay algunas leyes que ellos se hacen para aprovecharse de los números e inventarse una matemática que no existe. Pero lo cierto es que aún con esas leyes mal hechas por ellos, para su conveniencia, el PRD sacó mayoría de votos en la Asamblea. Entonces, yo creo que es muy importante entender lo que, lo que hablamos al inicio. Yo, yo siempre he tenido una manera muy diferente de pensar en ciertas cosas que otra gente a veces no. Con, o sea, no por ejemplo, yo siento, y yo, Winnie Suku, siente que eh, una persona que ha cometido algún tipo de acto de delincuencia tiene derecho a una segunda oportunidad, tiene derecho a, a, a regresar a la, a, a, a la sociedad. Porque una de las cosas que yo siempre he pensado desde chiquito es que no es lo mismo, o sea, decirle a alguien ladrón, ladrón, y juzgarlo y sentir ese odio que obviamente, o sea, ¿me entiendes? Cuando tú miras el otro lado o te pones en la zapatilla de él, y la que está en su casa es su mamá muriéndose de repente de cáncer, su hija con hambre, su abuelita que necesita cierta medicina para vivir, como es la insulina, que me han dicho que en Panamá de hecho es un negocio. Eh, yo siento que el problema no es, no va en tanto toda la delincuencia y todo lo que está pasando, sino por qué esa persona tiene que salir a delinquir. Sin duda. Yo soy criminólogo y he hecho algo muy, muy cierto. ¿Me entiendes? Yo creo que nosotros... En y no vez es justificar es... a nadie. Exactamente. Pero es entender que el que delinque en muchos de los casos, no en todos, es porque el Estado en un punto le falló. Le falló, correcto. En no totalmente. dar la oportunidad de educarse, no dar la oportunidad de una salud pública de calidad, no tener una mano amiga, no crear las condiciones para generar un empleo en el sector privado para él... Y termina en eso. Y lo peor aún. Después meterlo cuando... preso y pagarle tú las comidas en la cara. Ajá, exactamente. Y, ¿Y lo es Cuando sale, no hay nada para él. Entonces, desde, desde el principio es como tú mencionabas, lo que tú resolverías eh, con una varita mágica: la educación. O sea, Totalmente. si una persona que está en un barrio pobre, está en riesgo social, no tiene la facilidad de meter a su hijo en una escuela privada, al meterlo, ingresarlo en la escuela pública, ya él empieza con desventaja. Y como empieza con desventaja, sale con desventaja. Y cuando se gradúa de sexto año, si es que se gradúa, entonces si es que se gradúa. no hay ninguna oportunidad laboral para él, porque no sabe inglés, no tiene una buena matemática, no tiene una buena, eh, un buen español. ¿Y qué le toca? Y, y ojo, que, que, que cambiar la educación también yo pienso que va en base a cómo se mueve el mundo hoy. Claro. Sin duda. Yo no creo mucho en lo que dicen por ahí. O sea, yo veo, una, yo, la, yo veo mi, mi vida muy fuera del círculo, como quien dice, afuera de... Ahora de, mismo... Exactamente. afuera Ahora de la, de la caja. caja. Yo siento que la educación debería ser lo que tú quieres ser y como tú quieres desenvolverte en la vida. Claro. Porque si a mí me hubieran enseñado a tocar batería desde que yo estaba chiquito, Imagínate, no, es pero ahora, es, es lo que siempre he dicho: te castigan, la educación tradicional te castiga. Exactamente. Entonces, si, tú, cosa, si a ti es que no te gusta te la matemática. Porque quiere que encaje en el molde Exactamente. Único. Exactamente. esa Exactamente. Yo estoy Broder, si al niño le gusta tú, la matemática y no le gusta español, llévalo por allá. Exactamente. Ah, no, se le castiga porque entonces Mira, no, al no, le no le se el No, 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 se le ha árbol, tanto por las famosas pruebas de PISA. Hermano, si tú sacas de que menos 100 en la prueba de PISA. De repente tú puedes hacer mañana una película que gana cinco Oscars. Claro. Y las pruebas de pizza significaron nada. Sí. A no, y, y es. Y más que significan algo o no, es entender lo que acabamos de decir. Todo el mundo tiene aptitudes distintas y hay que potenciarlas. Porque sí necesitamos al que está envuelto en matemática, para claro. que como las señoras de la NASA en su momento hicieran los cálculos a mano para que el man llegara y cruzara la órbita. Correa le gustaban las matemáticas. Pero por eso te digo, pero exacto. Pero también necesitábamos al man que se montaba ahí a ponerse el traje. Y al man que hace el comercial. Pero también al, necesitamos no. la persona que escribió Harry Potter. Así es, así es. Mira, es. Todo yo, necesario. Siento, yo lo vengo diciendo y este es un tema que no se habla mucho en las redes, no sé por qué, de repente nadie quiere coger ese calor porque es un tema bastante como polémico. Pero yo siento que el panameño ahorita mismito, no tiene una estabilidad emocional como O sea, yo me doy cuenta en la calle, yo salgo y veo gente peleando un taxista con mando un carro. En Finlandia no ves eso. O sea, yo es como tenerla. ¿Tú te puedes imaginar cuántos Gracias. problemas tiene una persona? Que yo, yo lo mismo que... Mira qué que interesante lo que está haciendo de verdad. Yo a veces voy en el carro y voy manejando a la gran estación, por poner un ejemplo de tantos, que hay mucha gente, me refiero. Uh -huh. Y tú ves a la gente, como en, como en cualquier ciudad del mundo, ojo, no es que aquí... Sí, eso aquí es muy pa allá, importante. Pa aquí para allá, para aquí para allá, para aquí para allá, para aquí para allá. Pero los rostros... Sí, y lo que él, y, y lo que él dice que, que pasa... Ey, yo veo los rostros de la gente que a mí me dicen... Si yo en lo que voy caminando, en una dirección, me choco sin querer entre miles de personas con el que viene para acá, ese man lo va a matar. Totalmente cierto. Y olvidamos, ¿pero qué pasa? Esa persona no sabemos que se llama Mario, que se paró a las 4 de la mañana para llegar a su trabajo, que dejó a su familia sin poder comer, que tiene a su mamá con cáncer, pero detallando el hermano que él tiene en el hospital en un bote de un pirata que alguien le prestó uh -huh. para estar 8 horas allá, uh -huh. que su esposa lo dejó, porque lo quemó con alguien, porque son cosas que pasan. Que los niños no tienen comida, que el niño fracasó en la escuela, que el niño más chiquito tiene una enfermedad, que no tiene una pastilla especial que no venden en Panamá. Que el grande está en la cárcel. Que no hay seguro. ¡Oh! Que el hermano otro que tiene está en la cárcel. Que lo papá pasa está muriendo en una cama. Pero esa persona sale a trabajar si es que encuentra un trabajo o está de informal y viene y a esa hora que tú estás a las 5 de la tarde viene con todos esos problemas encima pensándolos viene para la casa y él no quiere saber de más nada yo creo que tampoco yo estoy de acuerdo contigo y es donde tenemos que trabajar en la educación es que también le damos poco espacio al para sí. para que viva de otra forma no y definitivamente ahí entra, y, y esas ser las rumbas que tenemos y yo filosofando con mi hijo acerca de, de este mismo tema que él me preguntaba es que papá por qué hay tantas personas en servicio al cliente que están enojadas o sea cuando tú vas al, a, lo, a los almacenes o cualquier lado yo papá todo el mundo está batallando con sus propios problemas, sí, entonces tú tienes que ser empático, tú tienes que entender que esa grosería que la persona te hace no es porque te la haga a ti, sino que ella está lidiando con cualquier cosa, tú le tienes que dar una sonrisa, aunque tú estés peleando con tus propios demonios, tú hey, cónchole, hey, no te preocupes, yo entiendo que estás cansado o empezar la conversación Cómo estás? Buenas noches. hay no, que dame esto de uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? y eso no tiene nada que ver con si tú eres pobre o rico. Exacto, nada para un nada. Poco la edad, eso es ser educado. Totalmente. O sea, mira, yo creando contenido, lo que lo que dijiste de la, yo hice lo de la Gran Estación. La gente no entiende que tú al crear contenido, tú realmente estás estudiando psicología humana y no te das ni cuenta. Yo fui a la Gran Estación y literal me paré en una esquinita antes del food court A ver a la gente. Yo te mentiría si yo vi a alguien sonreído en los nueve diez minutos que estuve ahí. Wow. Y esa gana me lleno. chocó. Esa gana me chocó porque pues, te repito, es una persona muy empática y a mí me gustaría literal parar a uno. Pero de bueno, y yo quiero que tú me hables un poquito sí, del contraste mismo. en Finlandia. Es, es diferente. En Finlandia hay diferente. mucha depresión, pero se toma en serio. Sí, el fin es frío igual. O sea, los europeos son fríos, ¿no? Yo, yo no diría tanto frío. O sea, depende a qué llames frío. Así que te toco así. Si no, eso no sucede. Inclusive hay un no. chiste... cuando pasó... No, no, no. Cuando, cuando cuando, pasó lo de COVID, había un chiste. No sé si se acuerdan, creo que eran dos metros de distancia entre uh -huh. uno y otro y el finlandés. Dije, pero ¿por qué tan poco? <laughs> si antes teníamos más. ¿Me wow. entiendes? O sea, tú haces una parada y una persona da un extremo, la otra persona está sí, en el otro sí, extremo. Sí, sí. Tú te montas en un bus, siempre hay un, un, un asiento libre. Por eso no se siente así como... Son distantes, son distantes. Son distantes, pero es que respetan muchísimo tu... Espacio personal. Espacio personal. Ah, y también, y también y, 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 y tiene mucho el clima. Yo, o sea, en Criminología estudiamos eso, el clima. Ellos, no están, ellos vienen de un clima Sería Sería bueno hacer un experimento y, y montarlo en un, un, un metrobús. Cuando un ah, fin es ah, aquí. Ah, aquí. Ah, no, ah, cuando, la ¿Ahora pico? Ahora pico, montarlo a todo en un metrobús. ¿Qué pasa que no se monta? No, 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 no. Hey, con sea, lluvia, de, de hecho, es ¿Y que el aire se joda. Se monta, pero es otra persona. ¿Ah? A muchos de mis frenes, <laughs> a muchos de mis frenes, incluyéndome a mí, lo que me voy a meter en esa. Cuando tú traes a una mujer de Finlandia para Panamá, es otra persona. Con esa persona digo no, te solo mujer, hombre también. Cuando esa persona regresa a Finlandia, tú no cambia. Y yo siento que al no le pasa ¿no? igual. No se ajusta. O al sea, Panameño no. cuando se va a fin, cuando se va a otro país. Se cambia y se ajusta. ¿Tu esposa pero de repente, es de Finlandia ajá, o es... De allá. Sí, de Finlandia. Yo conocí a un mamá... ¿Cómo la conquistaste si no te podías acercar? No, ella, ella estaba aquí y era casi... Ah. casi era más panamá que nosotros, inclusive habla español. Ah, te salvaste. Oh, okay. ¿Cómo, se, ¿Cómo es el levante allá? Yo siento que el levante le está diciendo antes a los perros, <laughs> aquí a tu crew, eh, se valora muchísimo la honestidad y el respeto hacia la mujer. Sí, pero en el acercamiento tú... Ey. O sea, tú llegas y le hablas a la persona, o sea, una, es conversación. Que es una conversación, una hey. conversación. Mira, mira, y, 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 y yo he dicho esto muchísimas veces ya. Yo yo prefiero una sonrisa honesta a mil sonrisas hipócritas. Cuando a ti te dicen que el finés es duro y no que el finlandés es duro y que es frío, que no sé qué, tú tienes, tú consigues un amigo en Finlandia. Tú puedes llamar a ese man a las tres y media de la mañana, ese man va a contestar y te va a ayudar. Yo Siento que acá nosotros tenemos demasiadas sonrisas hipócritas y gente También. que está bien cercana a ti. Que cuando tú te das la vuelta, Chachazo. y habla contigo y camina 100 metros y habla con otro man y habla de lo mal que tú te vestiste, de que tú no sé qué, que tú bueno, que, lo que, que sí. Juan Diego, ¿cómo sabes ahora, como tú dijiste, eh, no recuerdo si eran 2.000, 12.000 seguidores que tenía, ahora tienes 370.000? ¿Cómo sabes que la gente que te habla, o sea, porque me imagino que te abordan muchísimas personas. ¿Cómo tú identificas y que, conchale, debe ser difícil? Yo tengo una bendición. Yo, si bien he conocido mucha gente que en mi camino, en toda mi vida, pues, y estos cinco años no ha sido la excepción, uh -huh. he conocido y he aprendido y me he hecho muy cercana a mucha gente y he hecho amigos, mis amigos, son mis amigos de siempre, que han estado conmigo, la mayoría los conozco de la escuela. Somos lo que estamos y somos lo que somos. Desde la escuela, Small Circle. Unos cuantos de la universidad. Yo tengo, o sea, y mi novia va a escuchar esto y va a decir que es mentira. Pero yo no tengo tantos amigos. O sea, yo parqueo con la misma gente. Y claro, uno conoce, y como político uno conoce a mucha gente. ¿Tú te consideras una persona aburrida? Esta es una muy buena pregunta. O sea, yo diría que no. Lo que pasa es que ya yo a veces, por el trabajo que tengo, uno se vuelve como. Y eso está estudiado, uno se agota socialmente. Porque hay un punto en el que uno quiere ver una serie y no hablar con nadie. Totalmente. Pero, pero yo no, yo soy exovertido, yo no puedo mentirlo. O sea, yo la paso bien en una fiesta, yo salgo, yo soy el que habla. Yo es que también estás bien eso. Yo soy el que saca el tema de conversación. Entonces, claro, porque me gusta eso, pero yo tengo mi mismo grupo. Y por eso sé que si bien hay gente falsa que quiere venir a molestar, eh, también creo que uno lo transmite. O sea, uno abre espacio para que el falso se meta. Y yo, gracias a Dios, sí tuve esa madurez desde muy joven y los que están conmigo son los míos. Y, y morimos en la raya. Al, al principio del podcast dijiste que vivía con tus padres. Hay personas que pensarán y que, oye, pero ¿cómo va a decir eso? Ya es un hombre de derecho. ¿Cómo va a vivir con sus padres? Imagínate, ¿Cómo te pues, antes, que con siga, eso? antes que te responda esa pregunta, eso es algo que yo nunca he entendido y, y quiero compartirlo con, con, con el público de Flow, la música. Gente, a ustedes no le debe importar nada lo que el hombre haga, o lo que Alexis Riz haga, o lo que Bartó haga, o lo que el Cruz haga, o lo que yo haga. Si tú te enfocaras más en tu vida, te iría muchísimo mejor. Oh, bueno, ya creo que ya respondió el hombre por usted. No, no, pero yo voy a responder. O sea, no, es verdad. Hay la, que enfocarse yo, cada Yo creo que en su nunca vida. más me ha dicho nada. En la asamblea me molestaban al inicio, no voy a decir los compañeros, pero decías? hubo. O ¿Sabes qué es que pasa? Mi irrupción, yo creo que eso también tiene mucho que ver con quién yo soy hoy, esa popularidad. Yo soy un bicho raro. Para lo que había normalmente ahí A mí me empezaban a molestar Les recuerdo que mi primera discusión con un diputado Era porque llegaba temprano yo Y él me decía que por qué yo llegaba temprano Que si yo pensaba que gastar a la escuela Mentira Solo recordarán no, Y después no, hubo no, gente que me molestaba no, no, Pero yo no, creo no, que era joda no, no. Que si yo llevaba lonchera Y yo muchas veces llevo lonchera en mi casa ¿Cuál es el menú de Juan Diego? Entonces, depende de lo que mi mamá haga O sea, y si no, bueno, tengo que ver qué pido ¿Comida favorita, pues? A mí me gustan mucho... Ah, en la lonchera, que mi mamá me haga, yo no sé, una buena pasta <laughs> o una carne lindo molida. Que, que mi mamá me haga. sí. <laughs> Si no, o sea, me gustan los mariscos, pues, pero digamos que. Oh, marisco y. O sea, en la casa no comemos marisco por eso digo, en la casa no comemos mariscos, pero en mi comida favorita son los mariscos. En tu lonchera, en tu yo creo que en mi lonchera no. nunca he llevado marisco, pero. En tu lonchera de la Asamblea, es que también va a oler la Asamblea y tal. Sí, exacto. Puede... Juan Diego, y ¿Te te a poner a poner que te ponen el juguito, la gallina. No, no, eso, hasta ¿no? allá no, hasta allá. no. Va para Juan Diego, póngale lina, el juguito sí. con carricito. Pero, sí. pero sí, así que a mí eso no me incomoda para nada, porque yo creo que uno tiene que independizarse cuando pueda y cuando deba. Y si bien yo ahora tengo un salario que. Como todo el país debe saber, no es un mal salario, mis padres me han echado y me lo dicen todo el tiempo. Entonces yo todavía puedo estar allí. Y porque además es irónico, mientras habrá gente que diga, o ahora o que lo, lo sabe, que este huevón, no se quiere ir, no sé qué, habría gente que hubiese dicho, si al año compro una casa o un sí. apartamento o lo alquilo, mira, lo ves. Está robándose la plata, se uh -huh. compró un apartamento en no sé dónde. Es Entonces, que no hay, nunca y le y vas a caer bien a la gente. No, no es como, no no como que vayas con todo el mundo. No es como que hay con todo el mundo. Entonces, no yo soy. Yo haga. me iré cuando me quiera ir. Y punto. Y, y si me hubiese querido ir, me hubiese ido. Y sin decirle a nadie. Además, ¿no? Entonces, pero. De pues, resuelta, pues, aquí los frenes para la mudanza. Y yo que hay que decirlo mucho. Mis papás son mis papás, son la autoridad de la casa, pero ellos me respetan mucho. O sea, ellos saben que yo puedo llegar tarde, ellos saben que yo, etcétera, pues. Pero es su casa. Yo, yo, la, yo, yo la respeto novia, eso. Mi novia no está presionando. Mira que no, mira que no, mira que mi novia no, porque además mi papá, además son bien, ella se queda conmigo a veces. Estamos todo el día en la casa, o sea que yo creo que también no hay esa presión de momento. Ah, Entonces, okay. pero para nada. Okay. Juan, digo, tú vas o tienes pensado por qué presidente o qué candidato presidencial vas a votar? Oh, buena una pregunta, pregunta. difícil. Eh, te... La verdad no. Yo públicamente he descartado unos cuantos con los que sé que no comparto no decir absolutamente nada comparto muy poco has descartado dices sí he descartado ayúdame cuáles son pero yo no he definido <laughs> pero yo no he, sí. este ya Este, no Diga, pa, ayúdame que decir, hermano, <laughs> yo no he definido <laughs> no yo, yo, nada más te vas a uno yo por el, este gobierno no puedo votar nunca en la vida entonces tenemos algo en común Ya, <laughs> pero pero yo no he definido todavía pues y y, y y ojo más allá de no haber definido yo quiero ser muy cuidadoso ya yo me metí en un problemón en el buen sentido lo quiero decir, uh -huh. apoyando más de 100 personas para representante, alcalde y diputado. Y no solo en mi pueblo, en mi gente, en San Miguelito, que ya bastante duro hubiese sido, sino que yo tuve este fin de semana, por eso no tengo voz, a Barú, a Puerto Armuelle. Literalmente yo pisé Costa Rica el domingo, porque así es cerca estamos. Yo creo que recientemente estuviste en Colón también. Hoy estaba en Colón en una eh, conferencia con unos ejecutivos de empresas. Que dios que yo estuve allá apoyando gente. A mí. No es, la palabra no es miedo yo tengo mucho respeto por el nivel de credibilidad que yo tengo y yo si algo no quisiera llegar a equivocarme y yo no quiero influir hasta más de la cuenta en lo indebido Correcto. en quien alguien porque eso la gente me pregunta para tal vez decir ah ok voy a hacer lo mismo y aunque yo respeto eso y lo agradezco porque es confianza al final no es necesariamente lo que yo quisiera producir en la persona mira yo, yo es, antes de, de, de que él viniera yo no sabía que yo tenía tantas cosas en común con, con el fren aquí porque yo tampoco, o sea, después que tú pasas cierto alcance en redes sociales, por más que no quieras entenderlo, a mí me costó muchísimo de que ahora tú influyes en las decisiones, correcto. Y eso es un peso que si tú no sabes cómo sobrellevarlo y tú no estás emocionalmente estable, tú puedes, o sea, tú puedes joder a alguien por X o Y motivo. Se convierte en una responsabilidad. Exactamente. O sea, se entonces, eh, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Totalmente. ¿no? Entonces, yo la verdad que, que sí decidí quedar afuera de todo esto, por lo que dice él, por, por miedo a equivocarme. Claro. Yo quisiera cerrar con este podcast que le agradezco a ambos la por el tiempo. Sí, muchas gracias. Con una sola pregunta. Ya sé presidente, hermano. Ya, ya. <laughs> Vamos a arreglar esta... Ey, eh, eh, antes, una antes que sí. Claro, claro. voy a estima. La edad. Se se pues cuando me toque. Ay, ay, ay. Te vas a apuntar Ay, es que tibio. Ay, Mira, ay, tú, ay. Si tú, si tú haces bien el... O sea, si tú haces bien el trabajo hasta que termines ahora y, y te deseo muchísima suerte en que sea que vas a hacer gracias. porque también tienes derecho a disfrutar de los mejores años de tu vida. Claro, sin duda. Y lo digo aquí, enfrente de las cámaras. Si llegas a Finlandia, tienes un fren. Gracias. Parqueamos las fiestas que hacemos que dan cruel. Y, y sí, si tú haces la cosa bien, yo, y yo todavía estoy con ya, mira, vida. Que este, yo que lo traje al programa nunca me invitó a Finlandia. Sí, él sabe cómo ya invito a... cómo A mí sí, no me Yo soy chévere. Soy chévere. Me lo un más. Oye, cita sabe que la cita que a veces la paso hasta demasiado bien en la fiestas Yo tengo un punto muy importante que voy a aprovechar de decirlo porque creo que... Creo que este episodio le dio bastante bien. Gente, eh, lo que está pasando ahorita con los presidentes en los debates, yo lo veo como una distracción, me van a disculpar. Yo siento que donde tenemos que meterle mente, corazón, cabeza es a la asamblea. Una asamblea más independiente va a hacer mucho más cosas que cualquier presidente. Lo hemos visto. Panamá se siente que no tiene presidente. Aún así, el país siempre va a avanzar. Ha avanzado. La zona de Colón, yo le dije que creció un 30%, lo estaba googleando ayer. Sí. Sin presidente casi. ¿Me entiende? Entonces, por favor, salgan a votar. No me pregunten por quién votar, porque el voto es secreto. Respétense, respétenme. Eso, eso. Pero salgan a votar. Porque por más que tú sientas que estamos metidos en un hueco negro y que no le ves salida. Mientras más nos quedamos en ese hueco, más difícil es salir. Y yo entiendo que tú sientas que ahorita no va a pasar nada, pero no podemos ser tan mezquinos y no pensar 100 años más adelante. Los hijos de tus hijos. Si tanto te pegas en el pecho viendo un juego de Panamá, Panamá tiene que existir para que exista una selección, una selección de Panamá. Sí mismo, ¿eh? Y cómo llegamos a eso, es muy simple. Prestemos la atención a lo que vale. Y a lo que tenemos que hacer, que pienso yo, y ya lo dije públicamente, los candidatos de, de, a lo que Juan Diego está eh, apoyando me han escrito, y yo, aún así, por más que he querido hacerlo, he decidido no coger ese calor. Pero hoy lo voy a coger. Lo voy a coger porque creo que es un buen momento. Un momento. Hermano, ya, suficiente. Tú quieres un cambio en el país, tenemos que cambiar la Asamblea. Así ¿Quién es. sea presidente? Suena triste y es una broma, pero es real. No importa. Porque, corrígeme si estoy equivocado, ustedes tienen hasta el poder de. Sacar al presidente. Sacar al presidente. Así es. ¿Tú sabías eso? Así te es. lo voy a repetir otra vez. Por si no se te, por si se te fue. El, los diputados tienen el poder de sacar al presidente si no realiza su trabajo. ¿Quién tiene el poder realmente? La asamblea, hermano, sale a votar. Y trata de tener una asamblea independiente antes de que pierdas toda la fe que y todo lo que tú sientes que... Dale un intento más, pero no por ti. Mira al chiquito de tu casa. Mira lo que hemos hablado en este podcast. Y a todos los candidatos independientes, cualquier cosa que yo pueda ayudar de consejo, eh, de cómo se hacen las cosas en Finlandia, etcétera, etcétera. Que creo que también lo tenemos un poco idolatrizado. Finlandia no es un país perfecto, valga la constancia. Sin duda pero es un país en el que el pueblo le dijo al gobernante tú trabajas para mí yo te puse ahí yo te pago tu salario y ahorita hay una huelga que ya lleva dos semanas que nada entra y nada sale porque el finlandés prefiere quebrar el estado a que alguien se quede allá arriba y el otro se quede acá abajo wow. mm. o vamos todo bien o quebramos escúchame bien quebramos el estado ¿Tú ¿sabes lo que pasa en un país cuando interrumpe importación y exportación por dos semanas en un país que no hace crecer nada Oh, Hay caos. No come. Entonces, literal, esa es la posición y el poder que tú tienes. Así es. El poder es tuyo. Tú quieres ver un mejor país. Empieza ya. Y aunque tú digas que no lo vas a ver, dale oportunidad a los hijos de los hijos de todos los que estamos aquí. Mira hacia adelante y empieza a tener una asamblea independiente para que todas las propuestas que te este mandé aquí, que no se la aprobaron, se hagan una realidad. Sí, definitivamente. Juan Diego, unas palabras. Yo no tengo nada que decir. La verdad es que yo creo que tú has dicho todo. <coughs> ¿eh? Sí, totalmente. Yo me suscribo. Es un, 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 un cierre un buen. Un Usted, ustedes yo me pagaron mil su... dólares para hacer panelista. Sí. ¿Este? Es de sale. Yo ¿eh? me suscribo, no, guapo. Va a pedir mi dieta. En mi Va a pedir mi dieta. Que espero saber por lo menos 850 dólares. Ahora que voy a Como mínimo, mira, los cálculos. Ey, Nerry, eso es mentira, Te va a caer el yo, sí. suscribo, yo suscribo todo lo que él dijo. Totalmente. Y nada más que decir. Gracias hey, por gracias la invitación. Por la gracias oportunidad a usted, de la gracias. gracias a ustedes. Tenemos que tener un par de la coalición acá. Sí, me exacto. avisan, me avisan sí, con mucho sí, gusto. Sí. Te voy a decir un par de fichitas ahí. Tenemos varias, tenemos varias. Ah. <laughs> no fui un ¿eh? Salgan a votar. Cambien la asamblea. <laughs> es hey, interesante.